Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos esta lluviosa noche de miércoles. Eh, veo que ya se están conectando por Facebook, por YouTube, eh, pues bastantes. Muy bien, muchísimas gracias. Hoy tenemos un tema muy interesante, como todos ustedes ya lo pudieron ver. Sí, hasta, pero antes de ello, pues quiero platicarles que el próximo viernes, pasado mañana, viernes 13 de julio, a las 11 de la mañana, ojo, es a las 11, no a las 10, 11 de la mañana vamos a tener al doctor Jesús Mancilla con el tema Crisis, Oportunidad, ¿de acuerdo? Eh, va a ser un tema fuerte, así es de que los invitamos a verlo. Eh, y bueno, pues con open mind, ¿no? Este, mente abierta, porque bueno, se van a tocar fibras ahí muy, muy interesantes. ¿De acuerdo? Bien, eh, pues ya saben, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, activen la campanita para que tengan ahí las, los recordatorios. En Facebook, síganos para que también lleguen, lleguen los, las notificaciones de que estamos iniciando transmisión en vivo. <coughs> Perdón ustedes. De acuerdo, entonces, este, bueno, pues por favor, no se les olvide. Queremos agradecer al a Laboratorio Bayer, que nos está este, vinculando con la doctora, con nuestra invitada de esta noche. Y también queremos platicarles que vamos a tener unos regalos de Bayer. Ya saben que Bayer siempre se mocha, así es de que esta no es la excepción. Va a haber cinco regalos que vamos a dar al final de la plática en la sesión de preguntas y respuestas. Ahí vamos a tener la dinámica para regalarlos. Lamentablemente, esta dinámica solamente aplica a México, ¿de acuerdo? A, a nuestro país. Este, esperamos próximamente, bueno, que las dinámicas alcancen, eh, pues todos los países de donde nos están haciendo el favor de conectarse. ¿De acuerdo? Esta semana les llegó un boletín. Ábranlo, por favor. Es bien importante que lo abran. Eh, para que vean todos los eventos, vean información de valor, ¿de acuerdo? Si no te llegó, búscalo en tu carpeta de spam. Y si tampoco está ahí, mándanos un correo este, pidiendo suscribirte, ¿sí? O también en nuestra página de www.skenda.com.mx, ahí también pueden suscribirse al boletín, ¿de acuerdo? Si ven que falta algún evento, que ustedes digan, oye, falta mi evento, falta el evento de mi vecino también este, avísenos y con mucho gusto lo, lo publicamos. ¿De acuerdo? Eh, recuerden que, bueno, Skenda es una empresa proveedora de software, software para clínicas veterinarias y diferente tipo de hardware para control de accesos, periféricos, punto de venta. Pero también hacemos difusión y todo esto lo hacemos desde hace ya 16 años. Por aquí habíamos puesto en el pizarrón, ¿se acuerdan? Que ya cumplimos 16 años con ustedes y, bueno, pues eso nos llena de mucha felicidad. Muchísimas gracias de verdad por tu confianza. Bien, vamos con los saludos antes de presentar a nuestra invitada de esta noche, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar con nuestros amigos de Facebook. Tenemos a Julián Alcántara desde Colombia. Saludos, Colombia. Muchísimas gracias. Déjenme les pongo mi nombre por acá en Facebook. Ese soy yo, Israel Montenegro. Ah, ok. Tenemos a Diego Andrés hola Diego Andrés, buenas noches, Paulina Cortés desde León, Guanajuato, Juliana Luna desde Guayaquil, Ecuador, muchos saludos, Juliana, Juliana, Carlos Alberto Ibarra desde Ecuador, hola Carlos, bienvenido nuevamente. Kira Bane dice, Rosa Yamile Santiago Viveros, ah, son varios, a ver, doctor, los saludo, Rosa Yamil, Yamile, Santiago Viveros, Rose Rey, Va María del Valencia, Padilla Reina Pacheco, Arias, Elena Cid Vázquez, Karen Sánchez, Vanes San Santobel, Benjamín Hernández y Rebeca Sandoval. Muchos saludos. Te faltó decirnos de dónde nos escribes. Eh, Julián Alcántara, desde Colombia. Saludos, Julián. Diego Andrés, Diego Mojica, Boyacá, Colombia, Anayeli. Hola, Caripaz, Catherine Book, Catherine de Costa Rica. Saludos a Costa Rica también. MBZ, Roberto. ¿Cómo estás, Roberto? Caripaz. Soy de Chiclayo, Perú. Ah, nuestros amigos de Perú que nunca faltan a nuestros webinars. Muchos saludos a, a Perú. Jackie Valderas, Nana Pachán, Melón, eh, Reina Pacheco. Saludos, Reina. Prestegui, Anabela. Prestegui, ¿qué te digo? Bienvenida. Ya ya eres este, del equipo de, de Esquenda. Muchas gracias. Kira Bane, Remit Rojas, Norma Tapia, Martín Hernández, Claudia Molina desde Chile. Saludos a Chile. Hasta allá. Norma Tapia desde Puebla. Qué chula es Puebla. Saludos, Norma. Están eh, Stampa, Pacha, Reina Pacheco. Dice que no se escucha, sí se escucha, ¿no? A ver. Sí, sí se escucha, no me espantes. No me espantes porque ya llevo un rato transmitiendo. Muy bien. Javier Pérez. Dani Alejita, Gilo Colín, Marilena Guzmán desde Bolivia. Órale, saludos a Bolivia también. Jave García, saludos desde Yuriria, Guanajuato. Yuriria, perdón, Guanajuato, México. Saludos a Guanajuato, todos sus amigos. Nos vemos en septiembre. Reina Pacheco, desde Chetumal. Eh, Antonio Garay, Estado de México. Somos vecinos, Antonio. y Camacho, desde Colombia. Gina Ligerón, Bolivia. Más, más de Bolivia. Muchas gracias por seguirnos. Paulino Apolinar, saludos. Javier Pérez, desde la Ciudad de México. Saludos a la Ciudad de México, la CDMX. A Rosa Citlali Pineda Ramos, saludos. ¿Alguien la conoce? Tania Betani, saludos desde Aguascalientes. Paulino Polinar, desde Oaxaca, claro. Saludos a todo Oaxaca. Espero que por allá no esté lloviendo. Euricia Amalia, saludos desde Iguala Guerrero. Doctora, un besote. Rodolfo Gaspar, Altamira Tamaulipas, Anthony Rojas, saludos desde Perú. Otra vez, muy bien. Anthony, haces muy bien. Uh, Sariela Astago, desde Perú, también. Tania Paulina, desde Montero, desde México. Sí. Maru Pérez, desde Guadalajara. Eh, saludos desde Coacalco, Estado de México. Carla García, saludos, Carla Leticia Ramírez, desde Cozumel, Quintana Roa, qué rico. Ahí la playita. Mabel Nogales, saludos desde Bolivia. Cocha, ¿qué? Cochabamba. María Flores, buenas noches, saludos desde Perú. Miguel Ángel, Miguel Ángel Cerra desde Guadalajara. María, Maribel Nogales desde Bolivia. Javier Aguilar desde la Ciudad de México. Me estoy yendo muy rápido para, bueno, no entretenerlos muchísimo, pero no puedo dejar de lado a nuestros amigos de YouTube, que también voy a saludar. En este momento, ¿de acuerdo? Estos son más rápidos porque los tengo aquí de frente, ¿ven? Dejen que me aparezcan y aquí están. Alex Flores, saludos Alex, Limón Mans, eh, MBZ Jordano Chávez, Connie Fabián desde Toluca, Estado de México. Saludos allá, Toluca. Jordano Chávez desde Puerto Viejo, Manabi, en Ecuador. Saludos hasta allá, hasta Ecuador. Andrés Federico, saludos desde Mendoza, Argentina. Saludos a todos mis amigos argentinos. Gracias por conectarse. Gustavo Luna, buenas noches desde Puebla. Doctor Gustavo, un abrazo. Oscar Sánchez, desde Nicaragua, que Oscar Sánchez tampoco falta, ¿eh? Muchas gracias, Oscar, por tu preferencia. María Fernanda Salvador, desde Rosario, Argentina. Muy bien, muy bien con Argentina. Ana. Álvarez, buenas noches desde la CDMEX, desde la Ciudad de México. Um, Diane de Harry, saludos desde la Ciudad de México. <coughs> Perdón, ustedes. Ángela Sierra, buenas noches. Carlos Díaz y Ángela Sierra desde Colombia, allá donde está el sabor, Colombia. Mónica Contreras, buenas noches, Mónica. Clínica Veterinaria, son un éxito, es que anda. muchas gracias a Clínica Veterinaria Vasenji. Entonces gracias a ustedes, eh, de verdad. Jorge, eh, eh, Javier Pérez, buen día. Jorge Escartín, hola. Jorge Escartín, desde Jalapa. Excelente esto que hacen por el gremio y la actualización veterinaria. Jorge, muchas gracias por acompañarnos y por tus palabras. Jason Zapata, buenas noches desde Colombia. Saludos a Colombia. Marilena Pérez López, buenas noches, doctores, desde el Estado de México. Jorge Escartín, Jalapa, Veracruz. Marta Huerta, buenas noches desde desde Campeche, un besote a la doctora Marta Huerta. Dulce Torres, saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua allá al norte. Pablo, Pablo perdón, Ponce, eh, un saludo desde Puebla, México. Muy bien, Alex Pinto desde Colombia. Hoy nos acompaña mucha gente de Colombia, eh? muchas muchas este, gracias por acompañarnos. Jeff Hardy, buenas noches, Pablo Ponce, Medicazo, Jesús. José Jesús Mancilla Castro, que por cierto él nos va a acompañar, recuerden, pasado mañana, el doctor Chucho Mancilla, le mandamos un fuerte abrazo. Araceli Peña, él está en, en Metepec, ya en el Estado de México. Araceli Peña, hola a todos, gracias Esquenda por esta gran ayuda, de qué Araceli, gracias a ti. Jorge Luis Rodríguez, desde Tumbes, Perú, también hay mucho peruano, muchas gracias. Perú, Rudy Méndez, desde Bolivia, saludos a Bolivia. Jorge Vargas, desde Colombia. Eh, Guadalupe Herrera, hola Guadalupe, que tampoco falta a nuestros webinars. Renzo Yactayo, saludos desde Callao, Perú. Muchas gracias por estas charlas. Un fuerte abrazo. De regreso, un fuerte abrazo, Renzo. Víctor Manuel Ortega, desde Apan Hidalgo. Saludos, Víctor, que, que también veo que te has conectado seguido a nuestros webinars. Te lo agradezco mucho. Guadalupe Herrera, desde el Estado de México. Somos vecinos, Guadalupe. Jorge Luis Rodríguez, colegas mexicanos, ¿alguno conoce a la doctora Araceli Lima, profesora de la UNAM? Saludos. Ah, bueno, un saludo a la doctora Araceli Lima, que es profesora de la UNAM, de parte de Jorge Luis. Ah, salvando vidas, Emerbet, saludos. Sofía Guerrero desde Catepec, saludos Sofía. Luis Santos desde Acapulco. Ay. Ay, que ir a Acapulco. Natanael Galindo, buenas noches desde Puebla. Un saludo a Maribel Gabaldón. Que nos está viendo. Lourdes Villegas desde Tijuana. Barangel Caur desde Chile. Ciudad Conejo y Adri Barros desde Ecuador. Bien, pues muchas gracias. Yo sé que van a seguir entrando este saludo. Les agradecemos muchísimo, pero pues vamos a recibir ya a nuestra invitada de esta noche. ¿De acuerdo? Y pues se las voy a presentar. Ok, ella es la doctora Laura Elena Delgadillo Kenan. Y les platico, ella es médico veterinario egresado de la Universidad de Guadalajara. Cuenta con varias certificaciones por Conservet desde hace ya 15 años, con varios diplomados, incluido, con varios diplomados incluidos, medicina veterinaria en pequeños animales, medicina veterinaria en mascotas no convencionales, oftalmología veterinaria, cardiología veterinaria, ortopedia y traumatología. Acupuntura en veterinaria. ¿Sí? También ella practica el ejercicio privado de la medicina veterinaria en la clínica veterinaria Señor Docs, en Guadalajara, Jalisco, desde hace ya 21 años. Por cierto, saludos a todo, a todo Guadalajara, a todo Jalisco. Fue docente de la materia de diagnóstico veterinario en la Universidad de Guadalajara Campus Cualtos. Ha trabajado como asesor externo de algunos laboratorios y colabora además en publicaciones científicas en distintos medios y ha sido ponente en diversos foros de acuerdo así es de que pues vamos a recibir a nuestra mitad de esta noche la doctora espérenme, la doctora Laura Elena Delgadillo a quien en este momento le vamos a encender cámara y micrófono denme ustedes un segundo Hola, doctora. Hola. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Con esa introducción, bueno, pues, ¿quién, quién no va a estar bien? <laughs> Muchas gracias. Y me da mucho gusto saber que toda esta gente se está conectando. Si pretendías ponerme un poquito nerviosa, ya lo lograste. Pero me da mucho gusto que tanta gente esté interesada en este tema, que espero de verdad que sea de su agrado. Al contrario, doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Y bien, pues, el, el foro es tuyo. Bienvenida muchas gracias. Eh, tengo que compartirte pantalla ahora. sí, sí, si quieres iniciar ya adelante. ah, bueno. Eh, sí, vamos. Voy a, voy a compartir pantalla. bueno, sin antes eh, no, no decirles a todos nuestros este, eh, colegas que están conectados con nosotros, que bueno, este tema lo preparé en base, pues, a, a compartir un poco las experiencias de lo que nosotros trabajamos en nuestra clínica. Y, y bueno, pues mmm, me gustaría que, pues lo que lo que yo les pueda compartir y les pueda ser útil para su, su ejercicio diario, pues pues adelante, qué bueno. Pero también estamos abiertos a, a opiniones y, y compartir experiencias de los demás. Entonces, pues espero que esto está este tema sea del agrado de todos. Y, y bueno, si, si alguien tiene también algo más que compartir, pues adelante. Entonces te comparto en eh, la pantalla. Muy bien. En este momento puedes abrir tu presentación. Abrimos la presentación. Ay, no. Se fue, ¿no? ¿no? No te preocupes. Ahí, ahí dale clic en tu presentación. Ok, ahí estamos. Ahí estamos. Y le decimos ocultar. Listo. Perfecto. Bueno, eh, lo primero que quiero es que todos sepan que elegí este tema y, y nos fuimos nada más con de un tema grandísimo a un tema un poquito más específico, porque este es un tema enorme y tenemos muchísima información y podríamos estar hablando toda la noche de, de todo lo que son anemias. Hicimos un breve resumen, que realmente es breve, eh, acerca de las anemias regenerativas que son, en términos generales, las más comunes que vamos a, a tener en nuestra clínica diaria. Entonces, vamos a, a comenzar con, eh, bueno, lo que viene siendo la... La definición de anemia, todos sabemos y hemos visto pacientes anémicos, pero bueno, no nos, no nos está de más eh, recordar lo que es la definición. Que bueno, anemia se define como eh, la disminución tanto del conteo de eritrocitos, eh, que va de la mano del hematocrito o del volumen de paquete celular, y de la concentración de hemoglobina circulante también. Entonces, al tener estos conteos... Eh, disminuidos, pues eh, tenemos en consideración que nuestro paciente está anémico. Como consecuencia, eh, estas anemias vienen como consecuencia de tres factores principales. ¿sí? La anemia normalmente la tenemos por tres razones. Una, puede ser porque nuestro paciente esté perdiendo sangre por alguna vía, porque nuestro paciente tenga una hemólisis o una destrucción de esos glóbulos rojos. O porque la fuente de producción de esos mismos glóbulos rojos esté fallando. Tenemos esas tres principales causas eh, por lo que un paciente pueda eh, convertirse en anémico. Eh, no sé si, bueno, yo no, no tengo idea si, si me están escuchando bien, si todos, no sé si si Israel tú me tienes que decir, porque bueno para que todos sepan, esta es mi primera experiencia con webinar, estoy acostumbrada a estar viendo las caras de todo el mundo en una sala. Y aquí estoy nada más enfrente de mi computadora. Entonces, eh, si por algo hay algún problema, pues me gustaría que me lo hicieran saber de inmediato. Todo eh, muy bien, doctora. Adelante. Perfecto. Ok. Entonces, bueno, tenemos que también como recordatorio saber que la función principal de los eritrocitos, pues, es transportar el oxígeno eh, que se va a adherir a nuestra molécula de hemoglobina. Eh, y lo va a transportar hacia todos los órganos del cuerpo para oxigenar y, bueno, depositar ahí el oxígeno y recolectar el CO2 y hacer ese intercambio. Por lo tanto, que cuando tenemos un problema como una anemia, pues, bueno, esta función se ve mermada y empezamos a tener problemas eh, conse como consecuencia de esta anemia, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que las anemias las podemos clasificar de varias maneras. La clasificación más importante pues es la regenerativa y la no regenerativa, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, con la regenerativa sabemos que el organismo al detectar que hay una disminución en ese conteo de glóbulos rojos, pues está haciendo algo al respecto, está tratando de activar diferentes por diferentes medios la reposición de esos glóbulos rojos que se están perdiendo. La no regenerativa, como su nombre lo dice, bueno, pues obviamente es que el organismo por alguna razón no está respondiendo. Entonces, bueno, tenemos que la no regenerativa es una anemia, pues hasta cierto punto también más grave. Eh, hay otras maneras de clasificarla también dependiendo del tiempo en que, en que se ha llevado a cabo esta anemia, también puede ser una anemia aguda o crónica. Y tenemos también por el tamaño de las células y la cantidad de hemoglobina que estas mismas células guardan. Entonces, pues, tenemos que la anemia también puede ser microcítica si las células están pequeñitas, macrocítica si las células están grandotas, o normocítica si son células que guardan su tamaño normal. Y además, combinado con esto, puede tener una combinación con la cantidad de hemoglobina. Podemos tener. Eh, Anemias macrocíticas hipocrómicas, por ejemplo, o macrocíticas normocrómicas. Esto se refiere al color que guarda el eritrocito de acuerdo a la concentración de hemoglobina que tiene en su interior. Entonces, bueno, tenemos que todas estas son clasificaciones, pero bueno, ¿de qué nos sirven? Pues obviamente nos sirven muchísimo para nuestro diagnóstico, para orientar nuestro diagnóstico. Por lo tanto, bueno, tenemos que, hay varios parámetros que tenemos que tener en, siempre en cuenta cuando, cuando vamos a revisar una, un hemograma de un paciente o cuando tenemos también un paciente del cual sospechamos que está anémico. Por lo tanto, tenemos que saber cuántos glóbulos rojos tiene, que va de la mano del hematocrito también, cuánta hemoglobina hay circulante, eh, es el tamaño de las células, como les mencionaba en la diapositiva anterior, y cuánta hemoglobina hay dentro concentrada dentro de esas células. Si sí, Todo esto nos va a dar el parámetro para poder determinar si esta anemia es regenerativa o no y cómo la tenemos que manejar, así como también nos da elementos y nos ayuda para llegar a nuestro diagnóstico final de la etiología de esa anemia. Eh, tenemos que saber también, es otra, otro punto importante, las fases de maduración de los glóbulos rojos. Entonces, tenemos que los glóbulos rojos pues se producen en la médula ósea y estos eh, tienen ciertos pasos para su maduración. Por lo tanto, tenemos todos estos pasos de maduración desde el rubri, rubriblasto, los rubricitos, metarrubricitos, los eritroblastos y después del eritroblasto vienen dos células que podemos encontrar ya de manera normal en la circulación periférica, que son los reticulocitos y los eritrocitos maduros. Es importante conocerlos y conocer eh, pues qué es lo que nos indican, sí. Entonces tenemos que los reticulocitos cuando están en, en concentraciones más elevadas de las normales, de las que hay en parámetros normales, pues nos indican que hay regeneración. Son los principales indicadores de una regeneración de una anemia regenerativa. Eh, normalmente estos reticulocitos pues, se caracterizan porque son más grandes. Si nosotros hacemos una tinción especial con nuevo azul de metileno, eh, podemos observarlos muy fácilmente en los frotis sanguíneos porque se, se alcanza a observar un puntillo basófilo que corresponde a restos de núcleo. Hay que recordar que los eritrocitos maduros, cuando ya están en la circulación, han perdido por completo su núcleo. Por lo tanto, eh, cuando tenemos reticulocitos que están un paso atrás eh, de, la, de la completa maduración de los eritrocitos que ya están en circulación, pues todavía van a, a presentar un poco de restos de, eso, de ese núcleo. Por lo tanto, ese núcleo con, con esta tinción lo vamos a poder eh, ver muy fácilmente. Con las tinciones eh, normales, por ejemplo, de, de DiffQuick, en sangre, a lo mejor no vamos, no, no tenemos oportunidad de ver los restos de núcleo porque no, no tiñen de manera específica esos restos de núcleo. Tenemos que hay dos tipos de reticulocitos, unos puntata o punteados y otros agregata o agregados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los reticulocitos, lo único que indican estos dos es que están en diferente estado de maduración. Los agregados son los eritrocitos más más nuevos o los más inmaduros. Y los punteados son los que ya están pasando casi a la fase de un eritrocito completamente maduro. Estos son importantes especialmente cuando vemos frotis o, de o hacemos conteo de reticulocitos en gatos, porque en los gatos la maduración de del reticulocito se da un poco más lento que en el perro. Por lo tanto, eh, vamos a tener en el frotis sanguíneo de un gato con anemia regenerativa los dos tipos de reticulocitos, tanto punteados como agregados. Los agregados son los que nos van a dar más la pauta de una regeneración real, sí porque los punteados pueden estar en cantidades mucho más altas. En el caso de los perros, como los reticulocitos maduran bastante más rápido, entonces casi nunca alcanzamos a ver la fase del reticulocito punteado. Por lo tanto, eh, los reticulocitos que vamos a ver en los frotis de perros generalmente son agregados. Entonces, bueno, tenemos que eh, estos son valores normales que en un paciente que no es anémico podemos encontrar también cierta cantidad de reticulocitos circulando de manera completamente normal. Sí, eh, un punto también importante es que cuando eh, tenemos una anemia y, y queremos saber si es regenerativa o no, tenemos que tomar en consideración que los reticulocitos eh, empiezan a aumentar a partir de las 72 horas de instaurada la, la anemia. O sea, si tenemos una hemorragia, eh, al principio los reticulocitos todavía no van a estar presentes, sino hasta 72 horas después. ¿Sí? por lo tanto, esto es un periodo de tiempo en el que tenemos que tener mucho cuidado con nuestro diagnóstico. El pico máximo de los reticulocitos pues llega entre los 5 y los 7 días y es cuando podemos saber a ciencia cierta, así con total certeza que tenemos una anemia regenerativa. ¿sí? Eh, es más común y más rápido ver eh, reticulocitos cuando tenemos eh, anemias hemolíticas, que cuando tenemos anemias por hemorragia, ya que, pues, en las hemorragias es un poco más tardado eh, que el cuerpo detecte que hay una anemia y que empiece a, rege a, a causar regeneración. ¿sí? Eh, y un punto también importante para los que vemos frotis y que esta plática va muy encaminada a, a incitar a todos a, a que en sus clínicas hagan frotis sanguíneos. Pero bueno, eh, aquí lo que quiero recalcar es que a veces en los frotis sanguíneos podemos ver eritrocitos con núcleo. Y, y núcleo completo, y no necesariamente son reticulocitos. Si nosotros lo teníamos con DiffQuick, vamos a tener un, un eritroblasto eh, con un núcleo todavía completo, no, no en desintegración. Cuando tenemos ese tipo de eritrocitos y no tenemos reticulocitos en la circulación periférica, este no es un indicativo de regeneración, sino de un problema medular. Esto es un punto importante a tener en cuenta. Aquí vemos cómo se ven los reticulocitos de un perro en un frotis. Esto es teñido con nuevo azul de metileno. La tinción de nuevo azul de metileno es muy sencilla de hacer. Es muy fácil podernos dar cuenta si hay reticulocitos o no. Por lo tanto, eh, creo que no hay pretextos. Todo el mundo que tenga un microscopio en su clínica lo puede hacer y, y verán cómo les facilita muchísimo el diagnóstico. Eh, aquí, por ejemplo, eh, vemos pues los restos, estos son reticulositos agregados en perro eh, y bueno, les comentaba que se hace muy fácil, pues sí, pero les tengo que decir cómo, ¿verdad? Eh, normalmente nosotros en la clínica la manera en que hacemos la tinción es que ponemos una gota de sangre en un tubo y al, en ese mismo tubo una gota de, de tinción de nuevo azul de metileno lo mezclamos y lo dejamos reposar de 10 a 15 minutos y luego de ahí se toma una gota para poder hacer el extendido en, un, en una laminilla y poder hacer el conteo de los reticulositos. Se fijan que es fácil. Este es en el caso de los gatos, en donde tenemos tanto agregados como este, eh, no sé si todo el mundo ve mi, mi puntero o quieren que cambie de puntero. Eh, no sé si alguien está eh, comentando algo. Sí se ve, doctora. Sí se ve, ok. Sí. Entonces, eh, bueno, tenemos aquí eh, un reticulocito agregado en donde vemos que eh, pues están como amontonados los pedazos de, de núcleo y tenemos reticulocitos punteados, ¿sí? En donde vemos puntitos mucho más finitos, ¿sí? Y estos son mucho más abundantes, ¿sí? En el caso de los gatos. Eh, por... Por otro lado, bueno, nada más por mencionarla, tenemos la anemia no regenerativa. Generalmente, la anemia no regenerativa pues, va a ser secundaria a una enfermedad medular o a una enfermedad renal. ¿Por qué? Porque la enfermedad renal, aunque la médula ósea esté funcionando, la, el riñón va a dejar de producir eritropoyetina y no va, de, no va a ser el estímulo a la médula ósea para que se produzcan los glóbulos rojos. Y en el caso de la enfermedad medular, bueno, si hay una aplasia medular, por ejemplo, pues entonces esa médula ósea está dejando de producir, por, por estar enferma, deja de producir lóbulos rojos. Entonces, en estos casos, en las anemias no regenerativas, pues tenemos que hay una ausencia o un conteo muy bajito de reticulocitos, por debajo del normal esperado cuando tenemos una anemia. Y pues generalmente tiende a ser crónica. Y otro punto importante, ¿se acuerdan de él, las clasificaciones que les decía de las anemias? Eh, aquí, en este caso de la anemia no regenerativa, generalmente tiende a ser normocítica-normocrómica. Si se acuerdan, normocítica quiere decir que el tamaño de la célula es normal y normocrómica quiere decir que la cantidad de hemoglobina dentro de esa célula es normal. Entonces, si esto es normal, ¿cómo es que está tan mal el perro, no? Ah, bueno, es que es normal porque son los eritrocitos que están circulando y de ahí no hay más. O sea, no hay, no hay eritrocitos nuevos. No hay, el cuerpo o el organismo no está respondiendo de una manera adecuada para solventar esa, esa pérdida. Y entonces los que están circulando son los poquitos que quedan, que están normalitos. No hay cambios. ¿Está claro? Bueno, entonces tenemos que... Entrando en tema, nuestras anemias regenerativas, pues son por las otras dos causas que mencionábamos al principio, que en este caso es por pérdida de eritrocitos o hemorragia, eh, y la otra causa es por destrucción excesiva de eritrocitos. Se oye, muy fácil. Ok, pues tengo anemia regenerativa o está sangrando o se le están destruyendo los eritrocitos. Ok, pues muy fácil. Pero entonces pero, ¿qué es lo que puede causar una hemorragia y qué es lo que puede causar una hemólisis? Para allá vamos. ¿sí? Entonces, se caracteriza principalmente porque hay reticulocitos y porque si nosotros observamos un frotis, y volvemos a empezar a recalcar la importancia de observar frotis en nuestra clínica, es que vamos a ver policromasia y anisocitosis. ¿Qué es eso? La policromasia es que tenemos eritrocitos de diferentes colores. ¿Sí? Entonces vemos unos más azulitos, otros más rosaditos. ¿sí? Y anisocitosis quiere decir que tenemos eritrocitos de todos los tamaños, unos pequeñitos, otros medianitos y otros grandotes. ¿sí? Entonces esto, esto es clásico cuando tenemos un paciente anémico y está en proceso de regeneración o está haciendo algo al respecto. ¿sí? Nosotros en la mayor parte de los casos los tenemos que ayudar porque si esto lo dejamos solito pues a lo mejor el cuerpo va a llegar el, el momento en que deja de compensar entonces tenemos que en esta fase ayudarles para poderlos salvar. ¿Qué sucede cuando tenemos un paciente anémico? Bueno, pues obviamente es muy genérico lo que vamos a encontrar, muy relativo. No no son signos muy específicos de nada en particular, pero bueno, depende de la duración de los signos clínicos, obviamente no es lo mismo una hemorragia aguda en donde el paciente acaba de tener un accidente y está sangrando de manera muy profusa, a un paciente que pues tiene una hemorragia que va poco a poco durante meses o un paciente que de repente se le dio un tratamiento con algo que le causó una hemólisis y esa hemólisis es intravascular y es aguda o una hemólisis extravascular y es más leve, ¿no? Entonces bueno, depende de cuánto tiempo llevamos con el problema, pero lo, en general lo que vamos a encontrar es que son pacientes que llegan débiles, pueden colapsar, pueden eh, desmayarse, pueden tener eh, problemas para respirar y para oxigenar, porque acuérdense que los eritrocitos pues son los que están transportando el oxígeno. Eh, normalmente pues lo clásico es que vamos a ver los pacientes pálidos. Eh, normalmente están letárgicos, deprimidos, pues no, no tienen ganas de moverse y en muchas ocasiones están anoréxicos. Siempre tenemos que verificar si ese paciente ha tenido un traumatismo o se si le ha administrado algún fármaco o ha estado expuesto a toxinas, ¿sí? o buscar si hay una cantidad importante de endo o ectoparásitos. ¿Sí? La edad del paciente y la especie pues son importantes porque obviamente no tenemos las mismas enfermedades en perros y en gatos y no es también lo mismo un cachorro que un perro geriatra, ¿no? Eh, en el examen físico, pues entonces tenemos que ver si tenemos palidez de mucosas. Hay veces que tenemos hemólisis que está causando ictericia, por lo tanto, a veces tenemos mucosas amarillas. Eh, Normalmente, pues está tratando de compensar la, la hipoxia que tenemos eh, en el organismo, tratando de respirar más rápido y tratando de bombear la sangre más rápido. ¿Sí? Normalmente, podemos escuchar en anemias muy severas un soplo cardíaco. Hay que tener cuidado con ese diagnóstico porque el soplo cardíaco puede darse porque la sangre está muy adelgazada. ¿Sí? porque hay poca celularidad en esa sangre, hay más agua que células, por lo tanto esas, esa sangre puede pasar a través de las válvulas completamente cerradas y no necesariamente tenemos un problema valvular. ¿sí? Eh, generalmente es en las, en las válvulas semilunares, por lo tanto es en el segundo sonido eh, cardíaco. Eh, Podemos tener petequias, o podemos tener equimosis o hematomas, ¿sí? podemos tener, dependiendo de la causa, pues melena o hematuria, podemos tener, si nosotros nos asomamos cuando hacemos nuestro examen físico a ver el fondo de ojo, pues podemos tener hemorragias en la retina, o podemos tener salida de sangre por la nariz, podemos palpar el vaso y ese vaso puede estar crecido. ¿Sí? Hay muchas cosas, como ven, no está nada tan específico. Aquí tenemos un paciente ictérico con una hemólisis. Y aquí teníamos un paciente que estaba teniendo una hemorragia. Aquí hay hematomas ¿sí? en las mucosas y en, y en la piel. Eh, ¿Qué tenemos que hacer para diagnosticar? que tenemos una anemia regenerativa. Bueno, primero hay que saber que tenemos anemia, por lo tanto, pues tenemos que hacer un hemograma completo y saber que nuestro hematocrito y nuestra hemoglobina están disminuidos. Ya tenemos el diagnóstico de la anemia, ya sabemos que está anémico, pero bueno, entonces hay que clasificarla. Entonces tenemos que saber nuestro volumen corpuscular medio, que es para saber el tamaño del eritrocito, y tenemos que hacer nuestro nuestra nuestro cálculo de la concentración de hemoglobina corpuscular media estos dos valores generalmente el laboratorio ya no los da sino existen fórmulas para sacarlos que son muy sencillas eh, en la eh, también bueno tenemos que cuando tenemos una anemia regenerativa pues el organismo está respondiendo, la médula ósea se está activando, y pues hay que acordarnos que la médula ósea no produce solamente glóbulos rojos, sino también lo, los eh, granulocitos, que son los glóbulos blancos, y podemos eh, tener neutrofilias y también se producen ahí las plaquetas. Por lo tanto, en muchas ocasiones las anemias regenerativas van de la mano, sobre todo en fases iniciales, de neutrofilia y trombocitosis. Eh, en el caso de los exámenes de frotis sanguíneo que son esenciales, como les repito, pues vamos a ver que hay reticulocitos, que haya anisocitosis eritrocitaria para que no se les olvide es que son células de muchos tamaños. Y generalmente en las anemias regenerativas vamos a tener células de tamaño mayor. ¿Por qué? Porque hay más reticulocitos que en general son más grandes que los glóbulos eh, maduros, con los glóbulos rojos maduros. Pero tenemos. La contraparte, que es cuando tenemos una hemorragia crónica, si tenemos un paciente que tiene meses con una hemorragia de a poco a poquito, está perdiendo sangre, pero también está perdiendo hierro. Esta deficiencia de hierro, que llega a suceder con el tiempo, hace que los glóbulos rojos se conviertan en glóbulos rojos pequeñitos para concentrar ese hierro. Y ese oxígeno en un eritrocito más pequeño y sea capaz de transportarlo y llevarlo al cuerpo al resto del cuerpo entonces solamente en los casos de anemias por, por por hemorragias crónicas vamos a ver este cuadro entonces bueno hablando de los reticulocitos les recuerdo que inicia su conteo a las 72 horas si nosotros vemos un paciente anémico y le hacemos la, el hemograma y el conteo de reticulocitos antes de las 72 horas de que el, el organismo se da cuenta y empieza a, a estimular esa regeneración, podemos pensar en que tenemos una anemia no regenerativa. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y nosotros recomendamos que se haga una, un, un hemograma de nuevo, se repita un hemograma a las... 48, 72 horas, o sea, que se estén haciendo y repitiendo hemogramas, se hagan seriados para que puedan darse cuenta en qué punto estaban en la fase inicial. Hay que acordarnos que cuando nosotros tomamos muestras de sangre de un paciente, hagan de cuenta que es como que les acaban de tomar una foto. Y si ustedes en la foto salieron con los ojos cerrados, así se van a quedar en la foto con los ojos cerrados y nadie va a ver el color de sus ojos. Si les vuelven a tomar otra foto al rato y ya salen con los ojos abiertos, bueno, entonces ya las lo demás, demás personas que vean esa foto van a saber que tienen ojos cafés, ¿no? Entonces, es lo mismo con, con los estudios de sangre. Si nosotros tomamos solamente un estudio de sangre y no hacemos secuenciales, pues a veces estamos un poco perdidos porque no sabemos si lo que encontramos en esos estudios está subiendo, está bajando, está mejorando, está empeorando. Entonces tenemos que ser eh, muy enfáticos en esto con los propietarios de que nos acepten hacer estudios, al menos en estos casos de anemia, al menos en hemogramas o biometrías hemáticas eh, seriadas, ¿sí? Y tenemos que saber que los reticulocitos tienen su pico máximo de 5 a 7 días, ¿sí? ¿Cómo hacemos el conteo de los reticulocitos? Ok, ya les enseñé cómo hacer la tinción, ¿sí? Perdón, este ruido es mi silla. ¿eh? Eh, entonces, ya hicieron la tinción, ya tienen su frotis. ¿Cómo van a contar esos reticulositos? Ok, vamos a poner nuestro frotis bajo el microscopio. Vamos a poner una gotita de, de aceite de inmersión y vamos a hacer un conteo con nuestro objetivo de 100 por. Vamos a contar 10 campos. O sea, 10 campos visuales en los cuales vamos a contar los reticulocitos que vemos en cada uno de esos 10 campos. Ese resultado que tengamos después de contar los 10 campos lo vamos a multiplicar por 10 y lo vamos a dividir entre 100 y eso nos va a dar el porcentaje de reticulocitos. Hay otra manera que si tienen cámara de Neubauer pueden contar mil eritrocitos. Dentro de esos mil eritrocitos, ¿cuántos de esos mil eritrocitos eran reticulocitos? Y hacer esta misma fórmula. Eh, ya tendríamos el porcentaje de reticulocitos, pero ¿qué sucede eh, si nosotros tenemos un paciente que es tanémico? No es lo mismo tener un porcentaje, vamos a decir, un 5% de reticulocitos en un paciente que tiene un hematocrito de 40%, a un 5% de reticulocitos en un paciente que tiene un hematocrito del 20%. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos un hematocrito bajo, quiere decir que la cantidad de glóbulos rojos que tenemos circulando son poquitos, el porcentaje de reticulocitos puede verse afectado. Entonces, tenemos que hacer una corrección de reticulocitos y sacar este índice de reticulocitos en base al hematocrito de nuestro paciente para que tengamos una idea concreta de si ese paciente realmente tiene o no una regeneración, porque puede estar subestimado este porcentaje si no hacemos esta corrección. No sé si me doy a entender. Entonces, nosotros tenemos que el porcentaje de reticulocitos lo vamos a multiplicar por la división, lo que resulta de la división entre el hematocrito del paciente y el, un hematocrito normal, o sea, el, el parámetro normal de hematocrito para la especie. Y ese valor va a ser ahora sí, nuestro valor de índice de reticulocitos para saber si tenemos una regeneración o no. Esto es un porcentaje de reticulocitos que en muchos libros los vamos a encontrar si, para saber nada más si nuestra respuesta es normal, leve, moderada o marcada. ¿sí? Esto, es para, esto es en perros, discúlpenme, ay, perdón, me voy a ir para atrás. Eh, ay, joder, me fui para adelante. Eh, entonces... Si nosotros tenemos un paciente anémico y tenemos estos porcentajes, bueno, podemos pensar que tenemos una regeneración marcada. Este es en el caso de los gatos. En el caso de los gatos, recalco de nuevo que estos porcentajes tienen que ser de reticulocitos agregados, no punteados. Pero si nosotros hacemos nuestro índice de reticulocitos, esto es lo esperado de acuerdo al hematocrito de nuestro paciente. Este es en perros. Si tenemos un hematocrito normal, tenemos que tener aproximadamente un 1% de reticulocitos o menos. Pero si este paciente empieza a estar anémico, tenemos que tener en porcentaje muchos más reticulocitos. Igual sucede en los gatos, aquí están los agregados. Si se fijan, los punteados pues están eh, siempre altos porque son los que ya se están madurando. Nada más como ejemplo, aquí pongo algunas de las cosas que podemos encontrar en los frotis sanguíneos y que nos pueden dar el diagnóstico a veces de inmediato, sin siquiera haber hecho más estudios. Y muchas veces esto hace la diferencia entre la vida y la muerte de nuestro paciente. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos que, si nosotros nos acostumbramos y aprendemos a ver. Frotis sanguíneos, que además no es nada complicado. Hay mil libros en donde ustedes pueden estar en el microscopio y estar volteando a ver las fotos que vienen en los libros para empezar a aprender. Eh, pero bueno, si nosotros vemos puntillos basófilos, el, este, y eritrocitos nu nucleados, sí, ojo, puntillo basófilo sin haber hecho la tinción de nuevo azul de metileno, porque estos no son reticulocitos. Si vemos puntillos azules en nuestros eritrocitos maduros con una tinción normal de Quick entonces tenemos una intoxicación por plomo. Si nosotros vemos esferocitos, tenemos una anemia hemolítica inmunomediada. Si, si vemos cuerpos de Heinz, ya sabemos que tenemos que buscar que ese paciente estuvo expuesto a tóxicos. Si vemos esquistocitos, que son los. los bueno, esferocitos son los eh, eritrocitos muy redonditos que pierden su, su. Ya ven que los eritrocitos son bicóncavos. Bueno, aquí son completamente redondos y pierden su palidez central. En el caso de los esquistocitos, son eritrocitos que se han fragmentado al pasar por redes de fibrina. Entonces, son pedacera de eritrocitos. Y en estos casos, sospechamos de una coagulación intravascular diseminada. Eh, si tenemos aglutinación, bueno, por supuesto que vamos a pensar en anemia hemolítica inmunomediada. Eh, podemos tener eritrocitos nucleados con signos de regeneración y reticulocitos y darnos cuenta que estamos ante una anemia regenerativa, igual a policromasia. Podemos a veces encontrar parásitos hemáticos y en ese momento tener el diagnóstico y bueno es también importante que sepamos que es en, el, en los gatos el puntillo basófilo, vaso, vas, perdóneme eh, también puede ser signo de regeneración. Aquí les dejo algunas imágenes como ejemplo. Aquí tenemos todas estas son imágenes de frotis que hemos hecho nosotros en la clínica. Aquí teníamos un perro con una septicemia. Esta es una bacteria, sí. Aquí tenemos, este, este caso fue apenas la semana pasada, esta foto la acabo de poner. Eh, esta es una paciente con babesia este, canis. Aquí hay más babesias de esa perrita. Y esa misma perrita tenía erliquia. Entonces, en ese momento teníamos el diagnóstico, antes de meternos a, a perder más tiempo, a veces haciendo más pruebas, ¿no? Eh, aquí es un ejemplo de una anisocitosis y, y de signos de regeneración. Tenemos aquí estos eh, eritrocitos grandotes, que son más azulosos, y eritrocitos más pequeños y de todos los tamaños. Lo mismo, este también hay eritrocitos pequeños y grandes, de todos los tamaños. También podemos ver otras formas eritrocitarias. Hay muchas formas eritrocitarias que también tienen una orientación hacia ciertos padecimientos. En este caso, estas células que parecen huevo estrellado eh, se llaman acantocitos y normalmente las observamos cuando hay algún padecimiento hepático ¿sí? o cuando tenemos hemangiosarcomas también. Este es un esquistocito, este es un fragmento de eritrocito, este es otro eritrocito fragmentado que han pasado por una red de fibrina. ¿sí? Bueno, les pongo ejemplos de los reticulocitos en gatos, que también los podemos ver en los frotis. Y otra cosa que podemos encontrar en pacientes en los frotis son estos cuerpos de Howell Jolly, que no tienen mucho tema ahorita en un paciente que está enfermo. Esto es más bien que nos indica que este paciente, si los encontramos. Estuvo más anémico de lo, que, de lo que lo encontramos en el momento que lo estamos viendo y está ya prácticamente eh, totalmente regenerado. ¿sí? Estos son puntos, son restos de núcleo que se quedan eh, atrapados en el eritrocito maduro. Tenemos que saberlos diferenciar. Aquí, por ejemplo, tenemos otro cuerpo de Howell-Jolie y un eritrocito nucleado. Y aquí tenemos un. Un ejemplo de que no confundamos un cuerpo de Howell-Jolly que es un resto de núcleo que se tiñe muy azuloso, o cuerpos de inclusión por moquillo que son más rosados y más tienden a ser más grandes y más centrales en el eritrocito. El cuerpo de Howell-Jolly puede estar en cualquier posición. Ahora vamos entrando al tema de las anemias hemolíticas por hemorragia. Entonces, las anemias hemolíticas por hemorragia pues pueden ser agudas o crónicas. ¿Sí? Dependiendo de qué tanto tiempo lleven eh, en curso. O pueden ser también hemorragia y pueden ser más bien eh, hemorragias internas o externas. ¿sí? Los signos clínicos que se, es, se asocian eh, a la rapidez con, que la, con la que se está perdiendo la sangre. ¿sí? Si tenemos una hemorragia. Eh, aguda y, y efusiva muy fuerte, bueno, pues obviamente los signos clínicos van a ir asociados a eso. Si tenemos una hemorragia crónica y muy leve, eh, bueno, pues los signos clínicos van a empezarse a presentar después de mucho tiempo. Eh, hay menor respuesta de regeneración que en las hemólisis, precisamente porque eh, se está perdiendo hierro y proteínas plasmáticas al mismo tiempo que, las, que los glóbulos rojos y porque pues el, el organismo tiene que reaccionar y darse cuenta que hay esa pérdida de sangre para poder responder. Tenemos que algunos de las causas de las hemorragias agudas pues son por traumas, puede haber lesiones sangrantes, por ejemplo, úlceras gastrointestinales o tumores que están eh, que han reventado, ¿sí? Por ejemplo, un hemangiosarcoma, por ejemplo. Eh, que ha reventado y está causando una pérdida de sangre importante. Eh, tenemos que los des desórdenes hemostáticos, como las trombocitopenias, por ejemplo, inmunomediadas, o, o la ingestión de algún anticoagulante, o una coagulopatía hereditaria, un bon este, willebrand o alguna situación así, pues puede causar una hemorragia aguda. ¿sí? Y las crónicas, pues generalmente son lesiones que van sangrando de poco a poquito y que a veces son un reto diagnóstico todavía más importante. Eh, tienden a ser normalmente gastrointestinales o genitourinarios, o puede haber parasitosis interna o externa. ¿sí? Tiene que haber parasitosis importante para que llegue a causar una anemia eh, real. Eh, aquí pongo algunos ejemplos. Este es un perro con garrapatas, todo, todos la conocen. Aquí este era un vaso. Este es, este es el vaso y este es el tumor. Era como tres veces más grande que el vaso. Déjenme regreso. Este es un paciente eh, Panchito que tenía un carcinoma de células escamosas en la vejiga que sangraba con mucha facilidad porque la vejiga cada que se distendía pues rompía vasos sanguíneos y, y sangraba. Y este era un paciente con parvovirus. <coughs> Disculpen. Acá, por ejemplo, tenemos también ejemplos de pacientes politraumatizados. Aquí era un perro mordido que estaba también perdiendo una cantidad importante de sangre de manera aguda. O este era un coágulo interno de un paciente que, había, que tenía un hemagiosarcoma que reventó. Eh, ¿Qué tenemos que hacer para diagnosticar que tenemos una anemia por una hemorragia? Sí, o sea, tenemos un paciente anémico, ¿cómo sé que es por una hemorragia si no es que es evidente, vamos, si no es que la estamos viendo? Bueno, pues obviamente tenemos que saber hacer un hemograma completo con cuenta plaquetaria, saber que las plaquetas no están disminuidas. Tenemos que hacer un examen fecal y hacer pruebas de sangre oculta en heces. Tenemos que hacer un examen general de orina y detectar que no haya hematuria eh, o hemoglobinuria. Eh, tenemos que Hacer estudios radiográficos de tórax y de abdomen, porque a veces podemos detectar ahí masas o podemos detectar incluso sangre libre en las cavidades. Eh, perfil de química sanguínea para saber cómo están, eh, por ejemplo, los tiempos de coagulación, las, las transaminas asepáticas, eh, todo lo que tiene que ver también con la coagulación, eh, las pruebas de coagulación, por supuesto. Esas son las, las que les mencioné antes. La urografía excretora, a veces eh, podemos darnos cuenta que hay eh, neoplasias o piedras o alguna situación ahí en, en partes más altas del sistema renal. Cistografías eh, para a veces detectar tumores que no, no se ven a simple vista o que no hemos detectado en el general de orina ecografías de abdomen, porque ahí, bueno, más fácilmente vemos sangre libre en cavidad, eh, y a veces pues tenemos que terminar incluso en endoscopías. O podemos terminar hasta en estudios de este tipo, ¿sí? Este es un paciente, ah, este era el paciente del tumor sote del vaso que les presenté, este es taco. Y le hicimos una angiotomografía antes de poderlo operar, para poder determinar dónde estaba de tan grande que era el tumor. Entonces, bueno, pues como se dan cuenta, tenemos que hacer a veces muchos estudios, ir obviamente uno por uno, ir descartando, ir, ir acomodando nuestro diagnóstico, ¿sí? ir, ir eh, descartando los diferenciales que tenemos. Eh, en el caso de hallazgos clínicos en las pérdidas de sangre aguda, son diferentes a los que tenemos en, la en las pérdidas de sangre crónica. Entonces, aquí, bueno, al principio, como es agudo, pues el perro estaba normal hubo un trauma y empezó a sangrar. entonces a, al principio pues no hay cambios si ¿sí? el hematocrito está normal después de que pasa hay cierta cantidad de pérdida de sangre vamos a empezar a notar que hay anemia. También en unas horas vamos a detectar que las proteínas totales están bajas porque así como se pierden glóbulos rojos pues se pierden también proteínas totales. Tenemos que a las 72 horas y no antes vamos a tener reticulocitosis. Eh, la morfología de los eritrocitos, volvemos al ferotis, al inicio es normal, pero luego empezamos a tener anisocitosis o eritrocitos de diferentes tamaños. Eh, hay que tener en cuenta que cuando tenemos hem hemorragias agudas por hemagios, arcomas, vamos a ver acantocitos y esquistocitos. ¿sí? En es la foto que les había presentado hace rato. Eh, en los hallazgos clínicos por pérdida crónica de sangre tenemos que se está perdiendo también hierro. Entonces, la pérdida de hierro puede ser sumamente importante porque tenemos que en un mililitro de sangre hay 0.5 miligramos de hierro. Por lo tanto, si es un paciente que al día pierde 10 o 15 o 20 mililitros y lleva un mes con la hemorragia, bueno, pues obviamente hagan sus cálculos y por pues la deficiencia de hierro llega a situaciones críticas. La deficiencia de hierro crónica que no se atiende puede hacer que una anemia regenerativa se convierta en una anemia no regenerativa por daño a médula ósea por lo tanto tenemos que actuar rápido eh, la deficiencia de hierro también como les mencionaba hace rato va a causar eh, un cambio en las formas en el tamaño del eritrocito por lo que, por lo tanto vamos a tener eritrocitos más pequeños eh, esto es un poquito más difícil de ver en gatos porque de entrada los eritrocitos de los gatos son más pequeños y bueno, así como los maduros, los eritrocitos maduros son pequeños, pues también los reticulocitos tienden a ser más pequeños. Pero vamos a tener una concentración de hemoglobina corpuscular media dentro del rango. Quiere decir que el eritrocito se hace más pequeñito y la concentración de hemoglobina se mantiene normal. Son micro, anemias microcíticas normocrómicas. Eh, Puede haber en el caso de los perros palidez eritrocitaria central, eh, al principio y conforme se van haciendo más pequeños los eritrocitos, esto se empieza a perder. En gatos no lo vamos a ver por la forma del eritrocito del gato. Puede haber queratocitos esquistocitos porque llega un momento en que empieza a haber daño también en la membrana ¿sí? eh, del eritrocito y se rompen. Eh, normalmente la anemia empieza siendo regenerativa, pero con el tiempo puede convertirse en regenerativa y al principio... Los pacientes también van a tener eh, leucocitosis y trombocitosis por la estimulación de la médula ósea. Por qué es importante saber qué es lo que está ocasionando mi anemia, bueno, pues porque el tratamiento es muy diferente y muy diverso de acuerdo a la causa y al diagnóstico al cual vamos a llegar. Sí, aquí nada más puse algunos ejemplos en donde, bueno, si tenemos parasitosis, pues tenemos que desparasitar, matar a los parásitos. Si tenemos úlceras gastrointestinales, pues tenemos que ayudar eh, tratando de controlar esas úlceras, eh, tenemos que si hay neoplasias puede ser un tratamiento quirúrgico médico o ambos, si tenemos traumatizos, traumatismos, pues obviamente hay que tratar de controlar esa hemorragia, a veces llegan al punto en el que se requieren transfusiones, autotransfusiones, eh, si tenemos trastornos de coagulación, bueno, pues generalmente el tratamiento ahí es médico, Génito pues también a veces tiende a ser quirúrgico si hay, si hay urolitos, por ejemplo. Ok, con esto queda muy brevemente resumido lo que son las anemias regenerativas por hemorragia. Vamos a entrar a las que son por hemólisis, que ya son un poquito más complicadas. ¿sí? Las, las hemorragias por hemólisis, perdón, las hemorragias, las anemias regenerativas por hemólisis pueden ser la hemólisis puede ser extravascular o intravascular. qué quiere decir que si es extravascular los glóbulos rojos se van a destruir ay, se van a destruir por fagocitosis del sistema retículo endotelial. cuál es este pues principalmente va a ser el vaso ¿sí? el vaso o el hígado pueden actuar eh, destruyendo los eritrocitos que consideran anómalos por alguna razón. los intravascular, la hemólisis intravascular eh, pues se va a dar dentro del, del sistema vascular, como tu nombre lo dice, dentro de los vasos sanguíneos y, bueno, tiende a ser más grave y más aguda. Puede ser intrínseco o primario, porque haya un defecto o, un, o una enfermedad hereditaria dentro del eritrocito, o eh, puede ser extrínseco o secundario, que es casi todo. Casi todas las hemólisis que vamos a ver van a ser secundarias. ¿Sí? Esto puede ser causado por un problema o una anomalía dentro del eritrocito o en su superficie, o sea, adherido a su membrana, que la mayoría de las veces va a ser esto, la segunda. ¿sí? Generalmente están involucrados, generalmente el 99% de las veces yo podría decir que el 100% están involucrados procesos inmunológicos. Entonces, no es lo mismo tener una hemólisis intravascular que una extravascular. Mm, to, todas son graves, pero es mucho más grave tener una hemólisis intravascular. Eh, ¿Qué tengo que hacer para diagnosticar que tengo una anemia regenerativa por hemólisis? Ok, ya tengo un paciente anémico, entonces, ¿cómo, cómo sé que es por hemólisis y no por hemorragia? Bueno, vamos a hacer un, un examen de frotis sanguíneo en donde vamos a ver la morfología de las células y buscar parásitos hemáticos o buscar daños en la membrana. ¿sí? Eh, el examen general de orina generalmente cuando hay una hemólisis va a revelar hemoglobinuria. ¿sí? Eh, casi nunca vamos a ver hematuria. ¿sí? Eh, en el perfil de química sanguínea vamos a tener las bilirubinas elevadas. Casi siempre empezamos con las indirectas. La prueba de coms la prueba de Combs es una prueba para activar la aglutinación cuando hay un complejo ya de antígeno y anticuerpo en la membrana del eritrocito. Si no se ha activado la aglutinación por sí sola, con esta prueba se activa y se confirma que tenemos una anemia hemolítica en este caso, inmunomediada. ¿Sí? Eh, la prueba de coms enseguida vamos a platicar un poco más de ella. Las radiografías de tórax y de abdomen, bueno, pues nos pueden también dar la pauta si tenemos, sobre todo, neoplasias. Eh, pruebas de anticuerpos antinucleares y búsqueda de células de lupus eritematoso sistémico. Esto es para detectar si no tenemos enfermedades autoinmunes de entrada. Las células de lupus eritematoso sistémico son macrófagos que han fagocitado eritrocitos. En el caso de los gatos, tenemos que descartar sí o sí el virus de la leucemia viral felina. Eh, podemos hacer hemocultivos para saber si no, no estamos ante, una o sea, ante alguna sepsis. Eh, ecografías de abdomen también para detectar principalmente neoplasias. Y biopsias de médula ósea ya en casos en donde pues, sospechamos eh, que esto pudiera estarse convirtiendo o, o confirmar que no sea un problema. Eh, en médula ósea, que no sea una anemia que se vaya a se esté convirtiendo en no regenerativa. Eh, hablando de anomalías intracorpusculares, nada más las voy a mencionar, no son comunes, pero están presentes. Tenemos que en el Basenji y en el Beagle pueden eh, tener una deficiencia hereditaria de esta enzima, que es una enzima que le da energía a los eritrocitos, al no hacer su un metabolismo normal por carecer de esa enzima, la membrana cambia y entonces existe hemólisis eh, por parte del sistema retículo endotelial, eh, que a, la, a lo largo, por la respuesta continua que tiene que tener la médula ósea para regenerar esta anemia, pues va causando una mielofibrosis que al final de cuentas resulta fatal. Esto sucede también en esta, en esta deficiencia de fosofructosinasa en los Springer. ¿Sí? son dos enzimas distintas, pero el principio es muy parecido. Eh, se ven animales jóvenes y pues a los años, no sé, todavía jóvenes, pueden desarrollar la mielofibrosis y morir. Eh, y otra situación de anomalía intracorpuscular es el plomo que, es, que tiende a, a instalarse dentro del eritrocito. Sí, entonces en estos casos vamos a ver puntillo vasofílico por el plomo acumulado dentro. Estas son las razas que tenemos predispuestas. Y todas las demás eh, hemólisis que vamos a tener son extracorpusculares. ¿Qué quiere decir? Que el antígeno o lo que sea que está destruyendo el eritrocito está en su membrana, está por fuera. La principal y la que vamos a ver más frecuentemente es la anemia hemolítica autoinmune o inmunomediada, dependiendo del autor. Eh, tenemos. Vamos a enumerar porque nos vamos a ir revisando de una por una. La isoritrólisis neonatal, que es una enfermedad de, de neonatos, como su nombre lo dice, gatos o perros, más común en gatos. Las anemias hemolíticas inducidas por medicamentos, que algunos autores las engloban acá, en las anemias hemolíticas autoinmunes. Las reacciones a la transfusión. Parásitos eritrocitarios anemias por, por tóxicos que van a causar un daño oxidativo en la membrana del eritrocito y lo van a destruir. Eh, y bueno, algunas enfermedades metabólicas que pueden causar eh, problemas también en la membrana del eritrocito, sepsis virales o bacterianas, eh, un síndrome eh, un, poco, un poco usual de hiperesplenia o hemólisis mecánicas, por ejemplo, en... Eh, Coagulaciones intravasculares diseminadas, hemagiosarcomas, perros con dirofilaria o perros con cardiopatías importantes, podemos tener este hemólisis. Eh, eso es por destrucción del eritrocito por pasar por fibrina. Entonces, tenemos aquí algunos ejemplos: es un paciente que está recibiendo una transfusión, eh, un paciente que tiene una neoplasia en el vaso, y cómo podemos darnos cuenta que hay eh, una, un proceso hemolítico. ¿sí? Nosotros colocamos una gota de sangre en el en el portaobjetos, si podemos ver a simple vista la aglutinación. La anemia hemolítica autoinmune, que es la más común que vamos a ver en el tema de las anemias hemolíticas, en el tema de las anemias regenerativas por, por hemólisis, eh, normalmente es porque el, el organismo va a crear anticuerpos contra los eritrocitos propios del organismo, por alguna razón. Generalmente es porque hay un antígeno adherido a la membrana del eritrocito que va a hacer que los anticuerpos, IgG y IgM principalmente, eh, o en ocasiones los factores de complemento, eh, se adhieran a esa membrana del eritrocito y la destruyan. Eh, se libera pues homoglobina. Eh, normalmente los esferocitos en los frotis sanguíneos son patognomónicos de esto. Eh, normalmente hay reticulocitos abundantes, a excepción... Y esto es muy raro, pero lo podemos encontrar: que haya también anticuerpos en contra de los eritrocitos inmaduros. Si esto sucede, entonces no vamos a poder encontrar una, una regeneración, pero entonces esto va que vuela a convertirse en una anemia no regenerativa. Eh, puede haber hemólisis extravascular o intravascular. Generalmente empiezan extravasculares y terminan siendo intravasculares cuando se activa el factor de complemento. Eh, Generalmente la, la espleno y hepatomegalia vienen secundarias a la hemólisis extravascular porque estos son los que se están encargando de destruir a todos esos eritrocitos. Vamos a encontrar esas oscuras y orina oscura y va muy muy de la mano asociada a enfermedades neoplásicas, a contacto con algunos medicamentos o enfermedades eh, bacterianas o virales. ¿sí? Generalmente vamos a encontrar desviación a la izquierda, sobre todo al principio. Y bueno, las razas que se reportan con mayor predisposición a padecer anemias hemolíticas inmunomediadas o autoinmunes son poodles, cockers y collies. En la experiencia muy personal, nosotros hemos visto los pacientes más frecuentes son cocker spaniel. La mortalidad tiende a ser hasta del 50% dependiendo en, en qué momento llega el paciente, ¿sí? si podemos o no hacer algo por ese paciente. Así es como vamos a ver la aglutinación en el microscopio. No vamos a poder reconocer las formas de los eritrocitos. Hay muy pocos eritrocitos sueltos. Todos los demás están pegados uno con otro y se hacen masas de eritrocitos. Podemos también observar la, la aglutinación en el tubo. Ahora, ojo, no siempre vamos a ver... En el momento en que nosotros tomamos la muestra de sangre y colocamos en el tubo, no siempre vamos a tener esta aglutinación. Si la tenemos, ya tenemos, ya sabemos que tenemos una anemia hemolítica inmunomediada, pero si no, se, si no sucede en el momento que nosotros ponemos la sangre en el tubo, tenemos que confirmarla. Entonces, ¿cómo la confirmamos? Bueno, primero, pues si tenemos aglutinación de inmediato, pues ya tenemos, ya no tenemos que hacer nada más. ¿sí? Ya sabemos, no sabemos por qué, pero sabemos que la tenemos. Eh, podemos hacer la prueba de CUMS si la tenemos disponible. La prueba de COMS es muy importante que el laboratorio que la procese tenga los antisueros especie específicos. ¿Qué quiere decir? Que, que si mandamos sangre de perro, tengan eh, el antisuero o las antiglobinas específicas para perro o antiglobulinas específicas para perro. Y si mandamos de gato, pues que la prueba se haga con antiglobulinas específicas de gato. Si no es así, vamos a tener falsos negativos que pueden ser fatales. Entonces, si no tenemos a la mano la prueba de CUMS, si nuestro labo, en nuestra clínica no tenemos las antiglobulinas para hacerla y no tenemos a la mano un laboratorio que sí las tenga, entonces podemos pasar a esta prueba que es de fragilidad osmótica positiva. Esta prueba es mucho más fácil de realizar en el consultorio y es altamente sensible. Sí. Si se fijan, no es el 100%, pero sí tenemos un 85% y podemos, podemos a casi todos los casos confirmarlos. Entonces, ¿qué quiere decir que los eritrocitos que están ya sensibilizados de por sí por un antígeno que se ha unido a un anticuerpo o a un complemento, aunque no se haya destruido todavía, en el momento que nosotros lo ponemos en contacto con solución salina, absorben agua y entonces se van a romper y van a liberar su hemoglobina? ¿Cómo la vamos a hacer en el consultorio? Aquí está la fórmula. Sí, la fórmula no está tan complicada. Todos, todos usamos en nuestro consultorio solución salina isotónica al punto nueve Por lo tanto, si nosotros vamos a hacer esta prueba en perros, vamos a, a hacer una dilución de esta solución salina al punto ciento, tres partes de ella por dos de agua, para poder obtener una solución salina con un porcentaje menor de concentración. Esto lo vamos a mezclar con la sangre de nuestro paciente, 5 gotas a 5 mililitros, lo incubamos, lo centrifugamos y vamos a buscar a checar el sobrenadante y el sedimento. ¿Qué va a suceder si el paciente está normal, si no hay ruptura de los eritrocitos? Estos van a estar intactos en el fondo y nuestro sobrenadante va a estar clarito, así transparente. Si nosotros tenemos hemólisis... Eh, por, por contacto con la solución salina, el sobrenadante va a estar rojo, teñido por la hemoglobina que liberaron esos eritrocitos que se rompieron. En el caso de los gatos es igual, nada más que la concentración debe ser un poquito mayor. Entonces, en lugar de diluir tres partes de solución salina, se diluyen cinco, ¿sí? en, en dos partes de agua. Todo lo demás se hace igual. Eh, la terapéutica para la anemia hemolítica, bueno, casi todos los que hacemos clínicas no la sabemos, es prednisona a dosis eh, este, inmunosupresoras, 2,2 miligramos por kilo, eh, hasta que logremos elevar ese el hematocrito a 30%, ¿sí? o más. Eh, esto, bueno, durante varias semanas tiene que continuar y lo tenemos que ir disminuyendo muy lento. Y hay pacientes que van a requerir, si, si se recuperan, hay pacientes que van a requerir dosis bajas eh, de por vida cada tercer día o dos, dos veces por semana, dependiendo del paciente. En casos muy graves, podemos combinar esta prednisona con ciclofosfamida o con asatioprina para lograr un, un efecto inmunosupresor más fuerte. Eh, hay casos muy graves que llegan en donde ya el hematocrito está exageradamente bajo. Y con pura prednisona no vamos a lograrlo, subir tan rápido y el paciente puede morir, por lo tanto en esos casos pues está indicada la transfusión, lo pongo signo de interrogación porque pues así como está destruyendo los glóbulos rojos propios pues va a destruir los glóbulos rojos transfundidos del donador, pero pues a veces nos da un poquito de tiempo para ese paciente para poder lograr nuestro objetivo. Y hay pacientes en donde, si no hay respuesta y nos da el tiempo suficiente y tenemos todos los medios para poder transfundir a ese paciente mientras está en cirugía, pues a veces, a veces es bueno hacer la esplenectomía y con eso pues, detenemos la hemólisis extravascular que tiene ese paciente. A menos de que se haya convertido ya en intravascular, pues ahí ya es un poco, un poco inadecuada la esplenectomía, ¿no? Eh, hablando de la, la isoritrólisis neonatal, pues este es un padecimiento en donde la sangre del bebé es incompatible con la sangre de la mamá. Y esto es porque el bebé tiene las, el grupo sanguíneo del papá. Y el papá, la sangre de la mamá y del papá son diferentes y son incompatibles. Entonces, si el bebé tiene la sangre del papá y no es compatible con el de la mamá, pues entonces en el momento en que ese bebé nace y toma calostro que está lleno de anticuerpos maternos, esos anticuerpos maternos se van a encargar de destruir todos los glóbulos rojos de ese bebé. Por lo tanto, esto se empieza a notar pues muy pronto después del nacimiento, desde las 24 o 48 horas posteriores, en perros prácticamente nulo, casi no se ve, es muy difícil que haya tanta incompatibilidad en los casos de grupos sanguíneos caninos, pero en el de los gatos no. Y quien ve caballos, pues esto también es relativamente común en equinos. Eh, en, este, en estos casos lo que tenemos que hacer pues es destetar a la cría, darle sustituto de leche materna, darle tratamiento con corticoides y dependiendo del grado de anemia, pues alguna transfusión, pero pues el pronóstico precisamente por el tamañito de este bebé pues es es malo. Tenemos algunos parásitos hemáticos los más comunes, en el caso de los gatos, el micoplasma o anteriormente conocido como hemobartonela. Eh, en los gatos sí es un, un problema importante, sí puede causar ictericia y esplenomegalia, generalmente da una hemólisis extravascular, Se, Lo podemos diagnosticar ya sea observando el parásito en el sanguíneo o bien haciendo un PCR para detectarlo. Eh, normalmente tenemos que tener en consideración que si vamos a hacer un frotis de sangre, sea casi casi en cuanto lo tomamos la muestra, porque varias horas después del contacto con el EDTA, en el caso de los tubos moraditos, con el tubo, con el tapón morado, el organismo se va a separar del eritrocito y luego ya no lo vamos a poder ver. Entonces es importante que hagamos nuestro frotis y lo fijemos. Eh, aunque no lo vayamos a ver de inmediato, pero lo fijemos y ya no esté en contacto esa sangre con EDTA. Y el tratamiento de estos, pues es toxiciclina, cloranfenicol, también corticoides en los casos de, de que ya hay una hemólisis importante y pues a veces transfusión. Y existe el micoplasma en, ca en caninos, pero este es más raro observar los signos clínicos en perros que no estén esplenectomizados. Normalmente... Cuando, cuando tienen el parásito, el vaso se encarga de eliminar de manera controlada los eritrocitos que están infectados y no deja que la enfermedad se presente. Pero si ese paciente está esplenectomizado, pues no tiene ese filtro y por lo tanto se puede presentar igual que en los gatos. Aquí tenemos cómo se ve un frotis con micoplasma felis. Eh, tenemos que en los gatos son, son rueditas, son puntitos y se pueden ver más hacia la periferia del eritrocito. Y en el caso de los perros son cadenitas y vemos los eritrocitos sonrientes. Aquí se ve sonriente, este está también sonriente. En el caso de Babesia canis, este es un parásito que es un dolor de cabeza, porque una vez que se presenta eso, eh, generalmente es muy grave, generalmente se presenta de manera aguda, puede presentarse de manera crónica y podemos salvar al paciente, pero cuando se presenta de manera aguda, el pronóstico es de reservado a malo. Pitbull es una raza muy sensible a este parásito, o sea, se mueren más fácil, los no pitbull. Eh, el diagnóstico es por PCR o por observación directa del parásito, como si, ten, si tenemos suerte de verlo, ¿no? Eh, la transmisión, pues todos sabemos que es por garrapatas, transplacentaria, por transfusión, eh, invade al eritrocito. Y eh, esta generalmente lo grave de la babesia es que generalmente empieza con hemólisis intravascular desde el principio, no empieza con hemólisis extravascular y luego se convierte en intravascular. Eso es lo grave. Y puede causar pues desde vasculitis, hepatitis, meningitis, eh, glomerulonefritis, toda las citis, ¿no? Y bueno, el paciente termina muriendo con una ictericia grave, a veces con convulsiones y con... Muchos, muchos signos clínicos muy variados. Eh, obviamente, hay agravantes o detonantes que son el estrés y la esplenectomía principalmente. Y puede estar combinado con otras infecciones que no son propias del eritrocito, pero que sí las podemos encontrar combinadas con la babesia, que es el líquido y micoplasma. ¿sí? Tratamiento de líquido, dimisólido, oxiciclina. Y bueno, aquí les había presentado unos, se los vuelvo a presentar. Y, la, y la, la culpable de todo el problema. El citauxón es otro protozoario que se encuentra en los eritrocitos, pero en este caso de los gatos, es más común en gatos silvestres, lo podemos encontrar más comúnmente en, en linces o en gato montés, eh, pero se puede transmitir a través de garrapatas también a los gatos domésticos, sobre todo, pues es más común en gatos que viven en zonas. Eh, rurales o en zonas eh, en el campo, no. Eh, se transmite también por garrapatas y bueno el tratamiento es igual con imisol, pero pues también el pronóstico una vez que lo presentan es grave. Las anemias por cuerpos de Heinz yo considero que es lo segundo más común que vamos a ver de anemias hemolíticas en el consultorio. Estas son por un daño oxidativo en la membrana del eritrocito, en donde la, la oxiglobulina se va a transformar y va a causar adelgazamiento y cambios químicos en la membrana. Estos cambios químicos en la membrana van a ocasionar que eh, se destruya, se reviente y se destruya el eritrocito, y entonces pues, se libera la hemoglobina y se, se hace la hemólisis. Esto generalmente nos va a indicar que el paciente ha estado expuesto a tóxicos. Casi siempre son las más comunes, por ejemplo en perros, son la cebolla. El consumo de cebolla o ajo y en el caso de los gatos eh, el que les haya el que el dueño sea doctor y le haya dado su pastillita de paracetamol porque lo sintió con fiebre ¿Sí? entonces eh, esto son, es lo más común pero también puede suceder con las el azul de metileno que se usa para las peceras propilenglicol a veces incluso el propofol intravenoso entonces tenemos que tener eh, cuidado y volvemos a lo mismo revisar los frotis sanguíneos ¿Sí? Eh, estos eritrocitos, al tener este, este cuerpo de Heinz, se convierten susceptibles a tener hemólisis intravascular y eso es lo grave. ¿sí? Este es el cuerpo de Heinz, es un, como un chipote, vamos a decirlo así, un chichón en el, en el eritrocito, la membrana del eritrocito. ¿sí? Y, y bueno, los vamos a ver. En el caso de los gatos son, son más pequeños y son eh, múltiples. En el caso de los perros, ay, me fui para más bueno. En el caso de los perros, este tienden a hacerme querer ir para atrás y me fui para adelante. A ver. Esto era es lo que no va a decir en el En el caso de los gatos son más grandes, perdónenme, y únicas. Y en el caso de los perros son múltiples y pequeños. Sí, eso era lo que les quería decir. Eh, cuando tenemos una hemólisis por fragmentación física de los eritrocitos, puede ser por coagulación intravascular diseminada, o, pues, como los mencionábamos, algunos tumores que, que tienen mucha fibrina. Eh, pues estos eritrocitos pasan por esas redes de fibrina, se, re, se destruyen por pasar por esas redes de fibrina y se hemolizan, ¿sí? terminan hemolizados. Eh, esto puede suceder y es muy común en los golpes de calor. Tenemos que tener, los pacientes que llegan con golpe de calor, los tenemos que tener en observación y no, no un día, varios días. Eh, hace poco les comparto un caso. Tuvimos un gato que se metió por error a la hora que estaban echando la ropa a la secadora. El gato brincó a la secadora con todo y la ropa. Pusieron a andar la secadora con todo y gato adentro. Hasta que el gato. Por el esfuerzo que estaba haciendo, empujó él mismo desde adentro la ventanilla de la secadora y se salió. Y ese gato llegó con golpe de calor, bueno, llegó con como 45 grados centígrados, llegó en shock, por supuesto. Eh, bueno, lo estabilizamos, duró dos días hospitalizado, aparentemente se había ido a casa bien, habíamos hecho hemogramas secuenciales en donde había estado aparentemente estable. Eh, pero llegó a las 48 horas de que se había ido a casa, llegó con una coagulación intravascular diseminada y murió. Estaba ya grave. Entonces, tenemos que estar monitoreando a esos pacientes, no dejarlos ir tan fácil, o estar muy al pendiente de los, de los propietarios, con los propietarios, de que realmente estén observando al paciente y realmente nos avisen en cuanto suceda algo. Se si les había. Conf eh, eh, Recomendado eso a los dueños de este gato, pero bueno, ellos sintieron que lo veían bien, lo, lo dejaron un poco eh, sin, sin observación adecuada y bueno, pues fue cuando sucedió todo. ¿no? También bueno, puede suceder con reacciones a la transfusión o algunas neoplasias. En el caso de la hemólisis por infecciones virales o bacterianas puede suceder por cualquiera de estas situaciones, ya sea que eh, haya una adherencia de la bacteria del virus al eritrocito y a, a, lo convierte en un foco de hemólisis, eh, puede haber una producción de anticuerpos antiretrocitarios por acción de la infección, puede haber sustancias que destruyen directamente el eritrocito, sustancias de la bacteria o endotoxinas también que pueden causar la bacteria. ¿sí? Entonces, pues obviamente tenemos que diagnosticar para poder eliminar la causa. La hiperesplenia... Es un síndrome que sucede en donde hay pacientes anémicos, están leucopénicos y trombocitopénicos. O sea, pareciera una plasia medular, pero hay, una, una regenera hay signos de regeneración. Se hacen, se hacen estudios para descartar otras causas de todo este cuadro. No se encuentra nada, tiende a ser idiopático. Y pues mientras eso sucede, pues si sigue... Disminuyendo y no responde a un tratamiento médico, pues entonces responden a la esplenectomía. ¿sí? Estos son vasos grandotes. ¿sí? Y bueno, ya hemos llegado al final. La conclusión es que no todos los pacientes anémicos son iguales. Tenemos que recurrir a una anamnesis muy detallada, ser muy minuciosos cuando hacemos nuestro examen físico. Tenemos que. Eh, siempre hacer estudios de laboratorio y muy importante, de verdad, de verdad, muy importante. Aprendan a ver y a leer frotis sanguíneos. Si no lo quieren hacer ustedes, entonces consíganse un laboratorio que sí lea los frotis sanguíneos y les reporte eh, qué es lo que encontraron en el frotis sanguíneo. Aunque lo ideal es que lo vean ustedes con sus propios ojos y no se les escapen las cosas. Entonces, muy, muy importante, les dejo de tarea a todos esto recapacitar y pensar, si no, si no tienen microscopio en clínica, tengan uno, es, es tan útil como el estetoscopio, o sea, son indispensables los microscopios en los consultorios y aprenderlos a usar y aprender a leer sanguíneos que son exageradamente útiles para nuestro diagnóstico. ¿Sí? Entonces, esto es eh, para poder instalar una terapia correcta y que de verdad sea efectiva, pues tenemos que saber lleg llegar al diagnóstico. Y para poder saber llegar al diagnóstico, tenemos que hacer todo un recorrido, eh, ahora sí que de Sherlock Holmes o de Doctor House. Y bueno, espero que les haya gustado y pues quedo en espera de sus preguntas. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Eh, pues muy interesante la plática y precisamente vamos a preguntas y respuestas. Nada más. Antes de esto, les quiero comentar lo que les dije al principio. Ahorita vamos a tener una dinámica para regalar tres, este, perdón, cinco, cinco combos que ahorita les voy a decir. Se van a regalar cinco combos que contienen cada uno un Equilibrio Piel y Pelo y un Vetriderm Jabón. De acuerdo, cada kit contiene un Equilibrio Piel y Pelo y un vetriderm jabón. Así es de que pónganse atentos, vamos a ir haciendo, la doctora va a ir haciendo preguntas hasta completar cinco y las vamos a ir intercalando junto con las preguntas y respuestas. Muy bien, pues eh, de hecho ya, ya habían entrado algunas preguntas, ¿qué te voy a ir haciendo doctora? Ok. Y la primerita que entró fue de Oscar Sánchez, que dice que cómo se hace la tinción de nuevo azul de metileno. Ah, ok. Bueno, eh, sí lo mencioné, pero se los repito con todo gusto. La tinción de nuevo azul de metileno lo hacemos uno a uno. Una gota en un, en un tubo seco, en un tubo con, de los de tapón rojo. Ponemos una gota de sangre eh, con EDTA y ponemos una gota de la tinción de nuevo azul de metileno. Lo mezclamos y lo dejamos reposando de 10 a hasta 20 minutos. Puede quedarse reposando. Ya que lo reposamos, entonces tomamos con una pipeta, una gota, lo ponemos en un portaobjetos, lo hacemos nuestro extendido, nuestro frotis y lo observamos al microscopio en el objetivo de 100 por. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Bien, como, como están entrando muchas preguntas, vamos a regalar el primer. Kit de, de Bayer y bueno, agradecer a, a Laboratorios Bayer que hizo posible la vinculación con la doctora Delgadillo y que está dando estos regalos. Entonces, doctora, ¿quieres hacer la pregunta número uno? Sí, nomás que les quiero aclarar, ¿eh? las preguntas las voy a hacer, pero no se vayan a vengar ustedes con las preguntas hacia mí. ¿eh? A ver, va, va, mencione tres razones por las que un paciente puede incurrir en estado de anemia. Muy bien, recuerden que las preguntas, perdón, las respuestas tienen que ir por correo al correo informes.skenda.com.mx. ¿De acuerdo? Si lo ponen por, el, por los chats, no se los podemos tomar en cuenta. Entonces, mencionen las tres razones por las que un paciente puede incurrir en estado de anemia. ¿De acuerdo? Manden sus respuestas al correo que mencioné. Bien, continúo con las preguntas. Eh, el mismo Óscar Sánchez pregunta que cómo se hace el conteo de reticulositos. Esta pregunta la hizo casi, casi cuando empezaste tu plática. Yo me di ah, cuenta que, que algunas diapositivas adelante lo explicaste. ¿De acuerdo? Sí, Porque... pero si gusta que se lo vuelva a explicar, se lo vuelva a explicar, no sé. A ver, que nos comente. Mientras te hago otra pregunta, Priscila Maritza Carrillo que por cierto le mandamos un fuerte abrazo. Dice, hola doctora, buenas noches. Los tubos que menciona de azul nuevo es con microtubo. No se puede hacer con azul de lactofenol o tinciones de grite o grite. No, right. no. Eh, no, de hecho, no, no son tubos. Esta es una tinción que compras por separado. De hecho, la tinción tú la vas a hacer eh, mezclando, mezclando el nuevo azul de metileno, que tú lo vas a comprar en un frasquito te viene la tinción y lo vas a mezclar con tu muestra de sangre. Y eso lo vas a hacer en un tubo seco, en un tubo de tapón rojo. Entonces, hay que conseguir el nuevo azul de metileno. Todos los que venden reactivos para laboratorio venden eh, esta tinción de nuevo azul de metileno. Entonces, es fácil de conseguir. Además, además, no es cara, ¿eh? No es cara. Perfecto. Muchas gracias. Eh, bueno, eso fue de Priscila. Oscar Sánchez ya no nos comentó, pero tiene otra pregunta. Eh, dice que si el puntilleo basófilo se puede ver con Giemsa también en casos de intoxicación con plomo. Eh, sí, Giemsa, Wright, eh, Deep Quick, todos esos. Y ya no sé qué hice con la pantalla, discúlpame. Muy bien. De hecho, este, pues qué bueno que lo hiciste para así dejar de compartir. Entonces, si quieres dale clic al icono de Chrome. Ok. Y te van a salir dos ventanitas. Sí. Elige la de la derecha y le decimos dejar de compartir. Ok. Bien. Muy bien. Y entonces para ver. Ah, está así. Muy bien. Hola. Ok. Luego, María Augusta Quito dice: en el caso de una ICC. ¿Cuál es el proceso fisiopatológico de anemia? Eh, bueno, ahí es por eh, fragmentación del eritrocito. Lo que vamos a encontrar generalmente van a ser esquistocitos porque hay, turbul hay turbulencia. En una insuficiencia cardíaca congestiva generalmente es porque ya hay una turbulencia muy fuerte. Eh, y, y esa misma turbulencia puede causar un daño eritrocitario y una fragmentación. Puede haber también acúmulos de fibrina por donde pasa, por donde están las válvulas afectadas a veces, si es que el problema es valvular. Entonces, eh, generalmente es por fragmentación. La, la anemia, el proceso de anemia que se genera por fragmentación. Si es que Muy esa es la pregunta, espero sí haberla contestado bien. Muy bien, que nos confirmen si es así. Continúo con Jack Camacho. Muchas gracias por la charla. En caso de tener cuerpos de Haynes y Howell, Holly, además de un hemoparásito, ¿cómo podría diferenciarles? Eh, es que las tienes que conocer. Aquí es muy importante lo que les decía, es cómprense libros de laminillas, de fotos de Frotis. Y pónganse a verlos, hagan frotis de todos los pacientes a los que le saquen sangre, háganlo un frotis. Y pónganse a verlo, tiñanlo y pónganse a verlo. Aprenden a teñirlo también, porque luego también hay veces que hay restos de tinción si no se tiña adecuadamente. Y mucha gente luego puede confundir hemoparásitos o, o Howell Jolis, por ejemplo, eh, o cuerpos de inclusión de moquillo. Con tinción. Entonces es importante que practiquen, que lo hagan de manera rutinaria para que se den cuenta cuando lo hacen bien, cuando es tinción, cuando es un parásito. Pero, pues, solamente conociéndolo y haciéndolo de manera rutinaria es que se van a empezar a familiarizar con, con las cosas y darse cuenta cuando es qué. Muy bien, muchas gracias. Rosy Márquez, ¿podría repetir lo de la prueba con cloruro de sodio? Ah, claro que sí. ¿Quieren que les comparta esa, esa diapositiva ¿O, o nada más se los pongo? En el caso de los perros, eh, se diluye dos partes de, de solución salina. Ay, joder, a ver, déjame, te la vuelvo a poner porque se me olvida. Esas son de las formulitas que yo me, que las tengo que ver. Te lo digo ahorita enseguida. Porque en los perros tiene que estar la solución salina a 0.54%, eso sí me acuerdo. Y en los gatos tiene que estar a 0.64%. Ok, ahí les va. Tienen que anotar, anoten. En el caso de los perros se diluyen de solución salina normal isotónica al 0.9% tres partes en dos partes de agua. Esto nos da una solución salina a una concentración de 0.54%. Esta solución ya diluida, la vamos a añadir 5 gotas de esta solución a 5 mililitros, perdón, cinco gotas de sangre a 5 mililitros de la solución. Espero no haberlos confundido. Tenemos la solución y a 5 a mililitros de la solución le vamos a agregar 5 gotas de sangre. La vamos a incubar 5 minutos. La vamos a centrifugar y hacemos nuestra lectura. En el caso de los gatos, para hacer una solución salina al 0.64%, tenemos que diluir 5 partes de solución salina isotónica en 2 partes de agua. Y el procedimiento es el mismo. Agregamos 5 gotas de sangre a 5 mililitros de esa, de esa dilución. La, la incubamos 5 minutos, la centrifugamos y hacemos la lectura. Muy bien, muchísimas gracias. Pedro Pérez, ¿cuál es la diferencia entre Howell Holly versus eh, Micoplasma para diferenciación? Ok, en Micoplasma es. Híjole, es que son diferentes. O sea, es lo que te mencionaba hace ratito en la pregunta anterior, hay que aprenderlos a diferenciar. Sí, no es sencillo, pero los Howell Jolly tienden a ser más azules, más densos. Eh, si nosotros lo movemos nuestro, nuestro micrométrico, no van a refractar, porque es un resto de núcleo. Si nosotros vemos eh, micoplasmas que están adheridos a la membrana del eritrocito, podemos perderlos de vista si nosotros movemos hacia arriba hacia abajo nuestro micrométrico. Además, el color es un poco diferente, son un poco menos basófilos los micoplasmas. Acuérdense que los que se ven como puntitos solamente son los de gato. Entonces, si nosotros movemos hacia arriba hacia abajo, dependiendo en qué parte de la membrana del eritrocito, si están arriba, a un lado o abajo, los vamos a ver. Si nosotros nos... Desenfocamos de esa porción, los vamos a dejar de ver. Y otra cosa importante es que en el caso de los perros, pues ahí sí son totalmente diferentes porque son cadenas, no es un solo punto. Y los Howell y Olly nunca se van a ver así. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, doctora, ¿qué te parece si regalamos otro combo de, de Bayer? Okay. Sí, 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 vamos con la segunda pregunta. Segunda pregunta. Mencione dos datos de laboratorio que nos indican que la anemia es regenerativa. Okay, Esto es para saber men... si sí pusieron atención. Exacto, es, es para ver si hicieron la tarea. Mencione es, okay. dos datos de laboratorio que nos indican que la anemia es regenerativa. Recuerden que solamente recibimos respuestas por correo. Informes arroba .mx. Los que están poniendo respuestas en los chats, pues lamentablemente le están. Ayudando a los demás. Les están pasando la respuesta. Así es. Bien, vamos a, a continuar. Abigail Hernández pregunta por YouTube y Ana Peña por Facebook que si puedes recomendar algún algún libro que contenga imágenes de frotis. Híjole, sí hay un montón. Eh, fíjate que no tengo aquí los autores. Si sí, hay manera de que yo mañana les pase imágenes de los libros, porque lo, ahorita estoy en mi casa, no, no los tengo aquí a la mano, los libros los tengo en la clínica, pero hay, tenemos varios libros de Atlas de hematología que son muy buenos y que la verdad este, nos han ayudado bastante para, para todo este, nuestro proceso de aprendizaje. Entonces, si tú me lo permites, Israel, igual te puedo mandar... Eh, Fotos de los libros con los autores, los, los que yo recomiendo, para que se los hagas llegar a todos los que nos están escuchando. Claro que sí, de igual forma les pedimos que soliciten esas fotos al mismo correo a informes .com mx ¿de acuerdo? Muy bien, continuemos. María Augusta Quito, doctora, ¿qué tan frecuentes son las anemias por sangrado gastrointestinal por uso de AINES? Ah, sí son frecuentes, no son las más frecuentes que yo te pueda decir, o sea, yo pienso que es más frecuente sangrado gastrointestinal por endoparasitosis eh, o por enfermedades, eh, por ejemplo, de intolerancias alimentarias, linfangiectasias, eh, no sé, ese tipo de cosas, eh, eh, alergias alimentarias, pero sí, sí se dan eh, sangrados por AINES. Es más común cuando el propietario le da aines que no son los adecuados para perros. Eh, ahí sí es que lo vemos. Y, si nos llega un paciente al cual le han dado naproxeno, por ejemplo, o diclofenaco, o ácido acetil salicílico en dosis elevadas. Entonces, en esos casos sí es muy común. Pero con los aines que tenemos para uso veterinario, como los coxips, eh, pues es es relativamente poco común sí hay pacientes que son muy sensibles y que sí llegan a presentar sangrado gastrointestinal pero si son de su veterinario y son administrados a dosis adecuadas la verdad es que es poco frecuente gracias doctora Jaime Alberto Ramos buenas noches el manejo del factor de Will Won Brand en anemia ajá el manejo Sí, bueno, la pregunta es así. Y, ok, bueno, el, el, cuando tenemos sospecha de, de, de una enfermedad por Von Willebrand, por, por deficiencia del factor de Von Willebrand, pues hay que hacer la prueba específica. ¿vale? Se puede hacer. Y bueno, pues es, eh, normalmente se, se, se trata de manera directa, vamos. O sea, no, nunca he tenido un caso de Von Willebrand, sinceramente, no recuerdo. El tratamiento específico, pero según yo es eh, tratamiento con anticoagulantes. Pero también se los tengo que investigar. Este, este caso, esta respuesta me agarraron en curva porque jamás he tenido un caso de von Willebrand. Pero sé que se puede diagnosticar directa. Hemos hecho pruebas en, en pacientes en los que sospechamos. Siempre nos han dado negativos. Nunca hemos tenido un positivo. Pero eh, según yo es eh, reposición de bueno dar, dar anticoagulantes vitamina K según yo pero no quiero decir una no quiero decir una respuesta mal y ahí sí hay que recurrir al libro para investigarlo o se, también se los puedo se los puedo investigar para mañana muy bien doctora muchas gracias Alan Citro Seyer, la Esplectomía, ajá. ¿Por qué ayuda a aumentar el hematroquito, hematocrito? hematocrito? ¿O cuál es la razón de realizar la esple... Eso. esplenectomía? <laughs> Trabalenguas. Ok. Eh, la esplenectomía se realiza en los casos en los que sospechamos que el paciente está cursando con una hemólisis extravascular. La hemólisis extravascular la está generando el vaso. Entonces, en esos casos, retiramos el vaso. Pero ojo, la hemólisis extravascular que no sea por hemoparásitos, porque si nosotros esplenectomizamos a un paciente que tiene hemólisis extravascular, pero tiene babesia eh, con hemólisis extravascular o tiene riquia o tiene eh, cualquier otro, micoplasma, no sé, eh, si nosotros esplenectomizamos a esos pacientes, pues vamos a empeorar el cuadro porque vamos a darle paso libre a ese parásito. Pero en los casos en donde hay una hemólisis extravascular que no, ya, ya descartamos por completo los hemoparásitos, entonces en esos casos, eh, si que sea nada más inmunomediada por otra razón, ahí sí mejora bastante porque detenemos ese proceso. Además, el vaso... Eh, Causa una especie de secuestro de plaquetas y secuestro de glóbulos rojos. Entonces, en el momento en que nosotros hacemos la esplenectomía y ligamos ese vaso, se detiene, se, se, se libera hasta cierto punto parte del contenido que tenía el vaso almacenado. Y eso ayuda a elevar el hematocrito y las plaquetas. Muy bien, doctora, muchas gracias. Prestegui, Anabela, la combinación de prednisona con ciclofo, ciclofosma. Famida, perdón. ¿Se puede también en felinos o solo es para caninos? Sí se puede en felinos, pero el uso de la ciclofosfamida en felinos es un poco más delicado porque es más tóxico. El problema es que, bueno, al menos en el caso de nuestro país, en México, no encontramos ciclofosfamida oral y en el caso de los gatos la vía de administración de la ciclofosfamida es oral. Entonces, si solamente tenemos acceso a la ciclofosfamida intravenosa, es mejor no utilizarla en gatos. Mejor irnos a dosis eh, inmunosupresoras de, de corticoides y a veces podemos combinar con satioperina. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Priscila Maritza Carrillo dice: doctora, excelente charla. En verdad, mil gracias por compartir sus conocimientos. Ah, Aprovechándola. Aprovechándola, doctora, a sus experiencias, los cuerpos de Heinz también, aparte de Chipote, se ven como anillos de compromiso. ¿Se pueden ver en la periferia o más bien casi en la superficie del eritrocito, no solo como Chipote? Mm, bueno, sí, es que depende de la posición del eritrocito que estés observando. Es más fácil verlo cuando lo tienes posicionado hacia un lado del eritrocito que tú estás viendo de frente por eso es que lo ves como un chipote pero si ese chipotito lo ves en la parte superior del eritrocito vamos a decir, el eritrocito así y el chipotito está aquí en medio y lo estamos viendo de frente pues entonces también se puede observar pero es más difícil entonces sí es más fácil observarlos en los que están posicionados, orientados en la, en la parte laterales Siempre están en la periferia, porque están en la membrana, no hay manera de que no estén en la periferia, pero sí, sí es más fácil ver los que están posicionados a los lados, porque es como, como más fácil puedes detectarlo. Porque es. Tiene otro color que el resto del eritrocito, pero por lo mismo de que si lo tienes superpuesto o sobrepuesto al eritrocito, pues puedes perderlo de vista. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias. Bien, pues. ¿Cómo ves si regalamos el tercer combo de, de Bayer? Si ¿Sí te okay. parece bien. Recuerden que los combos tienen un equilibrio un piel y pelo y un vetriderm jabón. ¿De acuerdo? Entonces vamos a regalar el tercer combo, doctora. Muy bien. A ver. Es, si nos reportan la presencia de esferocitos en un frotis de un animal anémico y aglutinación en el tubo, ¿qué enfermedad nos está confirmando? Muy bien. La voy a repetir. Si nos reportan la presencia de esferocitos en un frotis de un animal anémico y aglutinación en el tubo, ¿qué enfermedad nos confirma? Bien, recuerden enviar sus respuestas al correo informes arroba .com mx Muy bien, continúo con las preguntas. Salvando vidas, Emerbets MX dice, excelente tema. Pregunta, ¿qué tan eficiente es la tinción de Wright? Gracias. Pues eficiente es para poder hacer una evaluación de formas celulares para ver si hay policromasia, si hay anisocitosis, si hay, si hay diferentes formas celulares que nosotros nos puedan servir para el diagnóstico. Si hay parásitos hemáticos también nos sirve. Entonces es bastante, bastante eficiente. Lo único es que si queremos ver reticulocitos, pues no nos va a servir para eso. Para los reticulocitos, definitivamente sí tenemos que usar. Hay, hay otra tinción para reticulocitos que se llama azul de crisol, que también se puede utilizar. Es un poquito más complicado su uso, por eso es que mencioné y me enfoqué nada más al nuevo azul de metileno, que es barato, fácil de conseguir, fácil de usar. Pero son las dos tinciones que nos pueden servir para ver, eh, valorar y verificar la presencia de reticulocitos. Muy bien, muchas gracias. Muchos tienen dudas de si la charla quedará grabada. Sí si sí va a quedar grabada entonces si llegaron tarde no se preocupen la pueden ver al ratito o mañana de acuerdo freddy durán qué tinción nos recomiendas para iniciar en los extendidos a los que no tenemos mucha destreza. <laughs> si pueden conseguir dif quick Diff quick es la tinción más fácil de usar eh, no se contamina tan fácil es rápida y dura bastante entonces sí yo creo que para empezar DiffQuick es la más sencilla y, y la pueden usar para muchas cosas es específica para frotis sanguíneos pero también puede servir para otro tipo de citologías y, y bueno es bastante versátil entonces DiffQuick es una buena opción muchas gracias doctora Andrés Federico Magallanes dice doctora disculpe ¿No sería lo mismo simplemente contar los reticulositos en los 10 campos, ya que algebraicamente multiplico por 10 los que cuento y luego divido por 100? Eh, no, porque ¿cuántos estás contando? Si cuentas 50, pues los vas a multiplicar por 10. Y va, bueno, sí, pero es el porcentaje, vas a sacar el porcentaje. Si cuentas, tienes, contaste 50, lo multiplicas por 10, lo divides entre 100 y ese es el porcentaje. Pero sí. Muy bien, muchas gracias. <laughs> um, Priscila Maritza. Ah, bueno, este es un mensaje para, para nosotros. Gracias, Priscila, muchísimas gracias. Y sí, esperamos pronto estar por allá, por, por Monterrey. Donita, perdón. Denis Rodas, doctora, dijo hace un momento tuvo tapa roja con EDTA. Por favor, nos lo no. puede aclarar. Ajá. Si yo tomo sangre en mi, de mi paciente, primero lo voy a colocar en tubo lila o tubo morado con EDTA. De ahí voy a tomar una gota y la voy a colocar en un tubo rojo, en un tubo de tapón rojo, una gota. Para poderla mezclar con una gota de nuevo azul de metileno para poder hacer la atención de los reticulocitos. Pero esa sangre que yo estoy mezclando con el nuevo azul de metileno ya, ya está mezclada con EDTA, porque primero la coloqué en un tubo morado o de tapón morado con EDTA. O sea, tiene que ser sangre con anticoagulante y de preferencia que sea EDTA. Muy bien, doctora, muchas gracias. Dice ya Camacho, gracias por la respuesta. Tengo otra pregunta. Puedo ver cuerpos de inclusión con right. Ay, te perdí un poquito. No te preocupes, te repito que si puede ver cuerpos de inclusión con right. Cuerpos de inclusión con right, eh, sí, sí puede ver cuerpos de inclusión con right. Sí, definitivamente. Muy bien, José Adrián Perdomo. Dice, doctora, buena noche. Tuve un paciente con anemia no regenerativa con aglutinación y esquistocitos en el hemograma. En los hemograma control no reportaron nunca presencia de reticulocitos y comentaron que podría haber afectación a eritroblastos. Mi pregunta es si podría ayudar la eritropoyetina. A ver. Repíteme de nuevo, ¿el paciente tiene que? Dice: tuve un paciente con anemia no regenerativa, con aglutinación y esquizo Así es. <laughs> Ok, con anemia no regenerativa, aglutinaciones quistocitos. Eh, aquí habría que ver si esto fue de presentación aguda o esto ya era crónico, porque pues, si había aglutinación, podría haber empezado con una anemia hemolítica que luego se tornó en una anemia no regenerativa, eh, por lo que sea que haya estado ocasionando el, eh, la anemia. Eh, ahí habría que valorar si el paciente es insuficiente renal. Porque para poder poner eritropoyetina se tiene que justificar que el riñón realmente no la está, no la está produciendo y que la no regeneración de la médula ósea es por eso. Y, por, y, y en todo caso, yo en ese paciente lo quería primero, sería un aspirado de médula ósea, para verificar si la médula ósea es capaz de producir, está produciendo de manera normal o no los, los eritrocitos, y pues hacer una valoración renal también. Gracias, doctora. Elio Poma dice: Buenas noches, doctora. La anemia leve luego de un mes en un cachorro que sobrevivió a parvovirus y distemper, y que siga con tratamiento anticonvulsivo y empiece a tener episodios convulsivos leves, puede ser una recaída o que la anemia le esté causando. ¿Qué pruebas sugiere? Ok, si la anemia, es que aquí habría que ver si le han hecho secuenciales. Si, si el paciente se puso anémico cuando estaba enfermo de parvovirus y de distemper, y ya, ya se resolvió las dos enfermedades por lo que entiendo, eh, pero el paciente le han hecho secuenciales y esa anemia se ha ido eh, regenerando, pues... Eh, habría que es que es diferente si se está regenerando o si el o si la anemia va empeorando y se está convirtiendo en no regenerativa entonces aquí habría que valorar con mucho cuidado ese caso para saber si si va para arriba o va para abajo la regeneración como para hacer entonces yo empezaría por hacer secuenciales de hemograma para poder determinar si ese si esa anemia es regenerativa o no qué tipo de anemia es, si es macrocítica, microcítica, normocítica, eh, y, y para poder, a lo mejor ese paciente lo que tiene, si tuvo parvovirus, tuvo a lo mejor una pérdida masiva de folatos y de, y de cobalamina. Entonces, a lo mejor lo que requiere son elementos, nada más para que la médula ósea tenga con qué producir glóbulos rojos. Entonces, a lo mejor esa médula ósea funciona pero no necesariamente tiene lo que necesita para trabajar. Entonces, también otra prueba indispensable para este paciente sería medirle los folatos y medir, medir la cobalamina en, en sangre para ver si hay necesidad de, de reposición de estos, de estos nutrientes. Y hierro, a lo mejor también hierro. Muy bien, doctora, muchas gracias. Bueno, yo creo que es momento de regalar otro combo de Bayer. Recuerde sí. que es un equilibrio piel y pelo y un vetriderma. Así es de que vamos a regalar el cuarto combo. ¿Nos ayudas, doctora, con la cuarta pregunta? Muy bien. Si nos reportan cuerpos de Heinz en el frotis, ¿de qué sospechamos, independientemente de que se trate un canino o un felino? Ok, ¿La puedes repetir, doctora? Sí. Si nos reportan cuerpos de Heinz en el frotis sanguíneo de qué podemos sospechar independientemente de que se trate de un canino o de un felino. Muy bien, pues ya saben la respuesta por correo, informes.skenda.com.mx. Bien, continuamos. Mónica Contreras, buenas noches. Mi pregunta es, cuando un paciente es candidato a transfusión por primera vez, ¿se puede realizar sin realizar una prueba de histocompatibilidad? ¿Y cuántas veces se puede realizar sin hacerla? ¿Y si son seguidas? Ok. En teoría sí se puede, aunque yo la verdad no lo recomendaría. Nosotros jamás hacemos una transfusión de sangre sin haber hecho al menos pruebas cruzadas. Entonces, eh, siempre al donador antes de, de sangrarlo. Le tomamos una muestra pequeñita de sangre y hacemos nuestras, nuestras pruebas cruzadas con el receptor para saber si no va a haber aglutinación. Esto independientemente si sea perro o gato. Y, y bueno, obviamente con las transfusiones eh, consecutivas, pues vamos a tener que tener, eh, con cada transfusión, vamos a tener que tener cada vez más cuidado. Porque si corremos más el riesgo de un rechazo después de la segunda. Segunda. Entonces, y más porque, bueno, pues no es del mismo donador, además. Entonces, generalmente, vamos. Pero, pero sí, yo no recomiendo que hagan una transfusión sin haber hecho al menos pruebas, pruebas cruzadas. Gracias, doctora. Karen Escobar, cuando la hemólisis, hemólisis extravascular es por el vaso, siempre, siempre está grande el vaso. Sí, generalmente cuando el vaso está reactivo, cuando está trabajando a marchas forzadas, sí se, se crece el vaso. Obviamente no es inmediato. Si empieza la hemólisis hoy, pues va a tardar un cierto tiempo en que, en que notemos una esplenomegalia a lo mejor ya, ya palpable, pues. Pero, pero sí, el vaso tiende a crecerse siempre. Gracias, doctora. Rodrigo Reyes, buenas noches, doctora. Para orientar de mejor forma la macrocitosis, siempre se refiere a reticulositis o también a la mayor captación de hemoglobina del eritrocito normal. ¿Y cómo mide o respecto a qué comparamos la macrocitosis en frote periférico? Ok. La macrocitosis no necesariamente es reticulocitosis. Sí, sí cuando nosotros vemos policromasia y, y anisocitosis en un frotis, muchos de los eritrocitos más grandes y más azulosos que vamos a ver pueden ser reticulocitos. Pero el organismo sí responde eh, haciendo, creciendo un poco las células maduras para captar un poco más de hemoglobina y poder hacer ese transporte de oxígeno. Por lo tanto, la macrocitosis no es una reticulocitosis per se, eh, es una, un crecimiento de los eritrocitos maduros para poder captar esa hemoglobina y poderla transportar más eficientemente. Muy bien, muchas gracias. Oscar Reyes. ¿Le es frecuente encontrar anemia por deficiencia de vitamina B? ¿Cómo la diferencia de anemias por otras deficiencias? Eh, bueno, la deficiencia de vitamina B generalmente, sí, sí encuentras anemias por deficiencia de vitamina B y generalmente es secundaria a diarreas crónicas, es lo más común. Cuando un paciente presenta diarreas crónicas o... O diarreas severas, es un paciente parvoviroso, por ejemplo, eh, o un paciente con parasitosis en gastrointestinal y que presenta diarreas, va a presentar casi siempre deficiencia de vitamina B. Por lo tanto, sí hay que tratarla. Es importante también estar atentos a, a la medición de, de, de cobalamina. Eh, se trata con con vitamina B12 de preferencia de manera parenteral, inyectable, es como funciona mejor. Y, y bueno, como se puede ver, generalmente pues sí tiende, tiende a ser eh, una anemia de todos modos regenerativa y con macrocitosis. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Pues nos estamos acercando a la recta final de este webinar, por lo que, ¿qué te parece, doctora, si regalamos el último combo de Bayer? Bien, a ver. El último sería eh, ¿Cuánto tardan en aparecer los reticulocitos para poder determinar si hay respuesta regenerativa? Muy bien, es que te pido que, que me ayudes a repetirla porque para mí es un trabajo de lenguas. <laughs> <laughs> okay. ¿Cuánto tardan en aparecer los reticulocitos para poder determinar si hay respuesta regenerativa? Muy bien, pues ese es para el último combo de Bayer. Recuerden enviar su respuesta a informes.skenda.com.mx. Muy bien, continúo con algunas preguntas más, que repito, ya, ya vamos a recta final. Habrá muchas que no se lean, esto es por cuestión de tiempo, ustedes este, comprenden. Muy bien, eh, Gabriela Ruiz, muy buena plática, felicidades. Muchas Mi gracias. Pregu Mi pregunta. ¿Puedo hacer un frotis tomando unas gotas pinchando con una punzeta o es necesario tomar muestra y tomarla del tubo? No, no, claro que se puede hacer un frotis de sangre periférica haciendo una punción eh, en la oreja o en el dedo. Claro que se puede hacer. Eh, de hecho, para la visualización, en el caso de hemoparásitos, sobre todo en gatos, es más recomendable hacer un frotis de eso. O sea, tomar una... una una gota de sangre directo de una punción, ya sea de oreja o de un dedo. Eh, sí se puede, nada más. Si nosotros lo que queremos es, por ejemplo, teñir para ver reticulositos, pues ahí sí definitivamente necesitamos tener unas, una muestra de sangre en tubo para poderla mezclar. Tiene ya que estar anticoagulada y poderla mezclar con, con la tinción de nuevo azul de metileno. Si lo que queremos es nada más eh, hacer una evaluación del frotis, pues entonces. Con que, con que tomemos una gota directa. Eh, muy importante que tiene que ser inmediato, o sea, sale la gota e inmediatamente colocarla sobre el portaobjetos y hacer el frotis de manera rápida antes de que se coagule, porque si se, se amontonan las plaquetas eh, antes de que nosotros hagamos el frotis, luego vamos a tener eh, apreciaciones mmm, pues no adecuadas de ese frotis. Muy bien, muchísimas gracias. Eh, tenemos por acá otra pregunta, a ver, de alguien que no haya hecho preguntas. Héctor Avendaño, hola buena noche. ¿Qué tratamiento puede usarse en el caso de anemias por deficiencia de las enzimas en el caso del Basengi, Beagle y Springer Spaniel? Eh, en esos casos no hay tratamiento específico, desgraciadamente se dan tratamientos de soporte nada más, pero, pero no hay un tratamiento específico. Realmente, como es una deficiencia de esta enzima, no hay una manera de suplementarla. Por lo tanto, eh, por eso es que tiene mal pronóstico y el animal va a terminar muriendo. No hay un tratamiento específico. Muy bien, muchas gracias. Gustavo Luna, en intoxicación por anticoagulantes, ¿cuál es la prueba a correr? Cuando sospechamos de que ingirieron guarfarinas o algún cumarínico, eh, lo que tenemos que hacer es medir eh, los tiempos de coagulación. Tenemos que medir la, el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activada para estar seguros eh, que estos tiempos están prolongados y el tratamiento ahí es vitamina K. Y bueno, obviamente sintomático y de sostén. Muchísimas gracias, doctora. Bien, con esa pregunta vamos a concluir las preguntas y respuestas. Repito, hay muchas preguntas que por cuestión de tiempo ya no alcanzamos a leer. ¿De acuerdo? Así este, es de que, doctora, vamos con tus comentarios finales, por favor. Sí, nada más quería de la pregunta que me hicieron del porcentaje. Eh, me, me, me sacan un poquito de la jugada, pero es que si yo cuento, vamos a decir, en los 10 eh, campos, los reticulocitos, poniendo un ejemplo, en los 10 campos conté 50, lo voy a multiplicar por 10, esos 50 son 500. Entre 100, mi porcentaje es 5%. ¿Sí? ¿Queda entendido? Porque si yo dejo los 50 que conté, no tengo un 50% de reticulocitos. Tengo un 5%. Entonces, esa es, la, esa es la diferencia. De repente, la pregunta me sacó de la jugada, pero el, razonándola, pues no, es por eso es que se multiplica por 10 y se divide entre 100. Claro, te agradecemos mucho la. Y, y bueno, allá, ahora sí. <laughs> ¿Me decías? Sí, doctora, que, que si quieres decirnos tus comentarios finales antes de eh... despedirnos. No, pues nada más que me da muchísimo gusto. Para mí esta es mi primera experiencia en webinar. Sinceramente no había tenido la oportunidad de, de estar en, en un foro así como webinar, sino en foros eh, presenciales, en salas, que la verdad también es toda una experiencia. Pero ahorita el webinar, pues la verdad es que me gusta tener este alcance, que tanta gente nos pueda escuchar. Y, y bueno, pues me da mucho gusto que... Que, pues que les haya gustado la plática que, que se hayan interesado por ella y bueno estoy a sus órdenes cualquier duda lo que yo les pueda ayudar y, y como les decía lo que también ustedes puedan aportar mmm, como vieron yo no lo sé todo no me supe el tratamiento de von willebrand sinceramente no me acuerdo pero pero bueno a final de cuentas esto es un aprendizaje constante todos aprendemos de todos todos los días y todo lo que también ustedes puedan aportar este Estoy a sus órdenes. Eh, pueden anotar mi correo electrónico si gustan. Eh, se los deletreo. Es mbzledk.gmail.com. Y en lo que yo les pueda ayudar, con todo gusto. Excelente, doctora. Pues muchísimas gracias. De verdad, no nos queda más que agradecerte eh, por pues haber estado con nosotros esta noche. También queremos agradecer a Bayer por la vinculación, este, y, y bueno, y por los regalos que nos dio, muchísimas gracias. Es un placer siempre trabajar con ellos. Y eh, no se les olvide, pasado mañana, 11 de la mañana, viernes 13 de julio, 11 de la mañana, vamos a tener al doctor Jesús Mancilla con el tema Crisis, Oportunidad. No se lo pierdan, repito, es un tema fuerte. Esto es para los que les gustan las emociones fuertes, pues los esperamos el viernes. Doctora, te mandamos un fuerte, fuerte abrazo hasta allá, hasta Guadalajara. ¿Allá no está lloviendo? Sí, de, bueno, ahorita ya terminó, pero tenía, tenía mucho miedo que se nos fuera a ir el internet porque estaba lloviendo muy fuerte, pero afortunadamente no pasó a mayores, estuvo todo tranquilo. Ahorita ya, ya, ya cesó la lluvia. Ah, mira, tenemos mucha suerte. Pues muchísimas gracias, de verdad recibe un fuerte abrazo, fue un placer tenerte esta noche. Y gracias bueno, pues igualmente y muchas gracias a todos por sus preguntas y por su interés. Excelente y esperamos que no sea la última vez, doctora, que, que te tengamos con nosotros. Claro que no, aquí estaremos. Excelente, pues muchísimas gracias a todo el auditorio, gracias por conectarse, un fuerte abrazo a todo México, Centro, Sudamérica, gracias por acompañarnos. Recuerden que la charla queda grabada, así es de que la pueden ver quienes llegaron tarde, sin ningún problema. Y bueno, pues vamos a dar por concluido este webinar. Doctora, que tengas excelente noche. Igualmente para todos, Buena noche. buenas noches. Buenas noches.